Buenas noches. Imágenes de un tiempo feliz. De una niña, Miriam, que junto a sus amigas Toñi y Desiree, fue víctima hace ya más de 4 años de un suceso que conmovió a la opinión pública del país, el crimen de Alcácer. La herida sigue abierta en la familia, pero ¿qué ocurre cuando la normalidad se rompe tan brusca y dolorosamente? Hoy queremos acercarnos a lo que es desde entonces la vida de sus padres, sus hermanos, abuelos, tíos, amigos, vecinos. Ellos van a relatar esta noche lo que podríamos llamar el diario de una ausencia. Más allá de los 5.000 folios del sumario, de hipótesis, de pruebas, de acusados, o junto a todo ello, la historia de Alcácer es fundamentalmente un drama humano. Y lo saben bien y lo viven en su piel el padre de Miriam, la madre, los hermanos, los abuelos, los tíos y más personas que se encuentran aquí esta noche para contarnos cómo la tragedia ha marcado sus vidas. Quiero comenzar presentándoles a todos los invitados que van a hacer posible este programa. Fernando García, padre de Miriam, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Matilde Iborra, su madre. Martín García, el más pequeñito de todos, hermano de Miriam con 13 años. Fernando García, hijo, hermano de Miriam con 17 años. Manuel García, hermano de Fernando García, buenas noches. Severino Casán, alcalde de Beniparrel, buenas noches. Josefa Vela, madre de Fernando Castilla, muerto en la búsqueda de las tres niñas. Fernando Gómez y Luisa Rodríguez, padre y madre de Toñi. María Jesús García, hermana de Fernando García, padre de Miriam. Juan Vila, amigo de Fernando García. Buenas noches, Juan. Accidentado además también en la búsqueda. Fernando García, padre de Fernando García. Muy buenas noches. Y María Jesús Mediano, buenas noches, madre de Fernando García, padre de Miriam. Fernando, ustedes eran una familia normal, una familia sin grandes problemas, y de repente, el 13 de noviembre de 1992, sus vidas se ven alteradas, en principio con la desaparición de su hija Miriam, junto a sus amigas Toñi y Desiree. Supongo, Fernando, que ya nada ha vuelto a ser igual, pero ¿qué es lo que más ha cambiado en ustedes? Bueno, ha cambiado muchas cosas. Lo más importante es que no tenemos a Miriam, que es la gran ausente. Lo que pasa es que siempre permanece en nuestro recuerdo, en nuestro corazón. Y quizás a lo mejor es la que está poniendo la voz en mi corazón para que siga luchando. Y para que esto no se quede un simple crimen más como tantos otros. Y que sirva pues la muerte de Miriam, tanto de Miriam como Toñi y de Siret, para que se ponga un punto final a todas estas muertes. Aquella incertidumbre duró 75 días. ¿Qué pasó en ese tiempo, Fernando? Bueno, desde la primera noche de aquel fatídico 13 de noviembre, que la madre, mi esposo Matilde, empezó a preocuparse, porque ya eran algo más de las 10:15 y esperábamos a Miriam a las 10, pues sucedieron una serie de acontecimientos que desde el primer momento nos angustió. Nosotros salimos a la calle, nos pusimos en contacto con los padres de Toñi, que están aquí presentes, y con los padres de Desiree, porque mi esposa sabía que ellas tres habían salido juntas. Y bueno, al saber eso, es lo primero que hacen, sí. Ponerse en contacto las tres familias
para decir las niñas iban las tres juntas y ninguna está en casa. Exactamente. Pensamos que como habían salido juntas, pues si acaso sabían ellos algo, pero se encontraban en la misma situación que nosotros y bueno, pues decidimos en ese mismo momento salir a la calle a preguntar a amigos, a ver si podrían obtener alguna información. Exactamente, porque era totalmente anormal, ¿no? Porque Miriam acostumbraba a llegar a una hora puntual y cuando alguna vez se retrasaba por cualquier cosa, pues ella llamaba por teléfono y era lo que normalmente hacía. Nos encaminamos hacia la discoteca, porque nos habían dicho que posiblemente hubiesen ido a la discoteca. Vimos que la discoteca estaba cerrada y al volver de la discoteca pasamos por el cuartel y dijimos que nuestras hijas habían desaparecido. Nos invitaron a que dejásemos pasar unas horas porque posiblemente se habían retrasado por cualquier circunstancia, cosa que vimos también normal que pudiera suceder, ¿por qué no? Y bueno, pues ya durante... En el cuartel, yo me imagino, Fernando, Matilde, que lo que intentaban es tranquilizarles y es decir, bueno, hay muchos casos, nosotros podemos, podido encontrar en casos en que los padres se han alarmado muy pronto y sin motivos y vamos a esperar unas horas. Sí, las 48 horas. 48 horas, que para unos padres... Me imagino que son eternas, ¿no, Fernando? Sí, por supuesto. Nosotros pues entendimos que también podía ser posible, ¿no? Que a lo mejor pues por una cosa de estas del azar, pues hubieran podido ir con algunos amigos a cualquier otra discoteca, quizás a lo mejor por una diablura de juventud, ¿no? Sí. Y entonces hubieran quedado pues sin vehículo o hubiese estropeado el vehículo. Cualquier circunstancia se hubiera podido plantear. Absolutamente dentro de la normalidad en chicos jóvenes. Todo lo que pudiera haber pasado, porque yo también he sido joven y sé que algún día puede pasar algo pues un poco extraño. Bueno, pues nosotros nos dedicamos en esa misma noche a buscar por las discotecas de los aledaños. Y vimos que todas estaban cerradas, preguntamos a amigos y a algún familiar que pudiera haber estado. ¿Eso lo hicieron las tres familias juntas, Luisa, Fernando? Sí. Las tres. Ustedes también fueron a la comisaría a denunciar que habían desaparecido sus hijos y ayudar entre las tres familias a ver qué había ocurrido. ¿Cuándo empieza, Fernando, a pensar que había sucedido algo raro? Algo que ya no era normal. Cuando ya llegó el día siguiente, sábado por la mañana. Que así el sargento de la Guardia Civil de Picasen me lo hizo constar. Si mañana por la mañana no han aparecido, vengan y ya ponemos la correspondiente denuncia. Bueno, pues a primera hora de la mañana nos personamos en el cuartel de la Guardia Civil, dijimos que habíamos estado buscándolas y que no sabíamos nada de ellas. Pusimos la voz de alarma, tanto en el cuartel de la Guardia Civil como en el pueblo de Alcácer. Y quiero decir que la reacción fue totalmente inmediata de toda la población de Alcácer. Tomó como algo suyo aquella desaparición y quiero decir que en fechas no muy lejanas me enteré justamente en la población de Catadau que un empleado de la gasolinera que hay en el mismo cruce me dijo: nunca se me olvidará porque el día 14 de noviembre era mi cumpleaños y a las 9 de la mañana estaba yo aquí de servicio y se acercaron unos chicos jóvenes de Alcácer con una moto y me dijeron: por favor, ¿podemos poner en el cristal esta foto de tres chiquitas de Alcácer que han desaparecido? Con esto quiero decir que la reacción fue inmediata y unánime en la población inmediata, de Alcácer. Eso quería yo que corroborara el señor Severino Cazal. Buenas noches. ¿Fue un ejemplo de solidaridad? Pues en este caso yo creo que hasta incluso pues mucha y... empezó lento, empezó cada vez a más, y yo creo que hoy en día el que dude de la solidaridad de, en este caso, bueno, en este caso de Beniparré y todos los pueblos de por al lado, yo creo que no pisa la realidad. ¿Qué recuerda pues, de aquella angustiosa búsqueda? Pues mira, es que resulta que coincide que es amigo mío, personal, yo a él lo conozco pues desde la infancia, íbamos a escuela juntos. Y entonces vino su hermano y me lo dijo. Dije: ¿sabes qué? Lo que pasa, las primeras horas y eso, pues nos fuimos a buscar a Valencia a los PAF, ahí, en todos los sitios que suele la gente joven, ¿no? Pero pues iba pasando, íbamos dejando las fotos, pero no se veía nada. Y pues entonces todos movilizados, hicieron plenos, hicieron manifestaciones, hicieron toda clase de movimiento social.
para ver qué pasaba, porque hasta que no, y hasta que han pasado muchos días y no se encontraba la niña, ¿no? Pues, ¿qué me parece a mí de eso? Pues que este hombre que tengo aquí enfrente, Fernando Sima, que es amigo, es una bellísima persona, yo creo que no hay ni que dudarlo, y muy constante. Yo creo... Con un gran tesón. Yo creo que yo soy un político que ya estoy en el cargo 18 años, alcalde, y no sé, no quisiera verme ni mucho menos en el caso, pero él es muy constante, ¿eh? Porque lo que está este hombre luchando y meneando los hilos para que la justicia averigüe, la policía se menee y para que se llegue a la verdad. Ese es el tema. Y yo creo que hasta incluso estando uno mucho tiempo como estoy yo luchando en el tema, dudo que pudiera a lo mejor hacerle sombra a Fernando García. Gracias, Severino. Continuamos un poco el relato de esta tragedia, Fernando, porque bueno, pasan los días. Sí. Y bueno, pues diferentes personas empiezan a afirmar que han visto a las niñas en distintos puntos de España. Bueno, hay que retraerse un poquito más a... Yo recuerdo que pasé 5 días y 5 noches sin pisar mi casa, buscando desesperadamente por el monte, por el campo, de chalet en chalet, pero claro, existió la impotencia de que detrás de cada loma habían otros 3.000 chalets. Y llegó un momento que dije, porque alguien me susurra al oído, lo grave de esta situación es que cuando pase una semana más, la impotencia de no saber qué, dónde buscar y qué hacer, va a hacer que se empiece a enfriar todo y posiblemente te vas a quedar solo. Y esto fue una idea que empezó a martillarme en la mente, y entonces me di cuenta que estaba dando palos de ciego y que ese no era el camino. El camino era otro. El camino estaba en una mesa sentado y tratando de implicar a todo el mundo para que me ayudara a buscar a mi hija. Bueno, así lo conseguí, así lo hice. Empecé entonces a ponerme en contacto con todos los medios de comunicación que estaban más o menos por la zona y pidiendo ayuda a todo el mundo desesperadamente. Pero claro, siempre llegaba la persona que te aconsejaba y que te decía, por mucho que tú luches, va a llegar el momento que la ausencia de noticia va a hacer que esto se enfríe y que se olvide. Llegó... Y eso es lo que nunca ha dejado Fernando García de luchar. Es que la necesidad que yo tenía de que encontrara a mi hija era tan sumamente grande que mi cerebro fabricaba las noticias para que nunca se olvidara que yo estaba buscando a mi hija, que cada vez hubiera más gente implicada, que necesitaba la ayuda de todos. Yo recuerdo que... ¿La ayuda de su mujer? De todos. Que siempre ha estado a su lado. Y me imagino que de los dos hermanos, ¿no? De Fernando y de Martín. Porque ustedes son adultos, pero ellos hace 4 años... Fernando, tú tienes ahora mismo 17, entonces tenías 13 años y tú tenías 9 añitos, si no me equivoco, ocho. ¿No? 8 años. ¿Cómo le plantea a dos hijos, Matilde? No se llegó a plantear, lo que pasa es que surge así y lo vas pasando y lo vas... Porque ellos lo van notando, que tú cambias, que tú ya no estás tan pendiente de ellos como lo deberías estar, porque estás pendiente de otra cosa y marca mucho. Marca mucho. Y en algún momento, Fernando, Martín, habéis hecho... ¿Qué pensasteis? ¿Qué podemos hacer nosotros? Eso lo piensas, ¿no? Yo incluso he llegado a salir a por los montes con gente que ha querido ayudarnos a buscar a mi hermana, ¿no? Pero nosotros teníamos claro que ese no era nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo era que nosotros tenemos unos estudios, tenemos cosas que hacer y tenemos una vida que llevar, que esa tarea, en cierto modo, la llevaba mi padre. Yo he sido más consciente que mi hermano. También piensas muchas veces, podría haber hecho algo, ¿no? Podría estar. Pero debes mirarlo desde otra perspectiva y darte cuenta de que para luchar, la única lucha que puedes conseguir es, así nos lo hemos planteado siempre, que yo tengo que sacar lo que yo llevo a cabo en mi vida para hacer felices a mis padres, que la lucha que mantiene mi padre la debe mantener él y no yo, no es mi trabajo, o sea... Pero tú sí estás ahí para apoyarle. Por supuesto, eso sí, eso siempre lo ha tenido a sus hijos, y él lo sabe. Desgraciadamente, el 27 de enero de 1993, aquella incertidumbre tiene un desenlace fatal con el hallazgo
de los tres cadáveres. Matilde, ¿cómo recibe una madre esa noticia? Yo no me lo creía, porque yo durante el tiempo que la estuvimos buscando tuve la esperanza de que las iba a encontrar. Estaba completamente segura que las íbamos a encontrar. Lo que jamás, como las iban a encontrar. Eso jamás. Y no me lo creía. Hasta ya que me enseñaron sus pertenencias. Ustedes siempre pensaron que las niñas estaban vivas. Claro. Yo pensaba... ¿Cómo es posible que se pueda encargar a tres personas? Siempre. Nunca perdieron esa esperanza, no. Y en ningún momento se les pasó por la cabeza. Yo creo que estaban vivas y que estarían por ahí, en cualquier sitio. Pero no entendían por qué, me imagino, ¿no? Porque las niñas no tenían motivos. No, vino, pero retenían algún sitio oculto. Contra su voluntad, ustedes nunca pensaron que ellas, Matilde, Luisa y Fernando, que en algún momento a las niñas esa travesura se les hubiera ido de las manos. Ustedes ya pensaban que ahí ya no era una travesura, decir ahora me voy de casa, no. Eso jamás se me pasó por mi mente, nunca. Nunca, yo sabía que eso no había sucedido nunca. Yo me puse en todas las situaciones posibles y siempre llegaba a pensar lo mismo. Tienen que estar con unas personas, con alguien que las han detenido, que después de todo lo que se ha montado, estarán, pues eso, temerosos de cómo solucionan la papeleta. Pero, aunque alguien piense hay que darles muerte, siempre tiene que haber en ese grupo alguien que tenga corazón, que nunca permita que eso suceda. Porque más grave que dar muerto a un ser humano no hay nada. Un secuestro tiene una pena. Mientras que hablas, Fernando, el momento en que se recuperan los cadáveres de Miriam, de Toño y de Desiré. ¿Es preferible esa dramática confirmación? Y la pregunta es para los cuatro. ¿A la angustia de no saber lo que ha ocurrido? No, que va. Que va. Yo preferiría estar ahora buscando a mi hija por China, preguntando a cada chino si ha visto a mi hija. Con la esperanza de un día poderla abrazar. No, cambiaría todo. Yo pienso que nunca se puede opinar sobre una cosa que no te ha pasado, ¿no? Y cuando estás dentro, reaccionas de una forma que es lo que estás sufriendo, ¿no? Entonces, no lo sé. Si preferiría estar buscándola por ahí y con esa incertidumbre o haberlas encontrado. ¿Por qué no lo ha pasado esa situación? Porque pienso también en los padres de Gloria Martínez, que todavía la están buscando. Y también pienso en ellos, que también lo estarán pasando fatal, sin saber si está viva, si está muerta, o qué es de su hija. Que podríamos decir que no son comparables las situaciones. Exactamente. ¿No? Que las dos son terribles en su medida y que no se puede comparar. Y que hasta que no estás dentro, no lo puedes saber. Toda una vida pensando y buscando qué le podría haber ocurrido a un hijo, que encontrarse con lo que ustedes... Puedo decirte que he estado hablando con padres que han pasado por la misma situación que yo, pero que tienen todavía esa angustia porque no saben nada de su hijo o de su hija. Aún no saben nada. Desaparecieron un día, desaparecieron hace años, nunca más subieron de ellos. Y hasta incluso cuando han ido con esa angustia a algún sitio a preguntar por ellas, a un cuartel de la Guardia Civil, oiga, que vengo a preguntar por mi hija, los han mandado a la calle con cajas destempladas. Les han dicho, no molesten más. Piense que aquí tenemos un informe que apunta que el primer sospechoso es usted. Decirles a un padre de ser un canalla. Pero esta gente parece que no tiene corazón. Fernando, ¿tuvo usted en principio la sensación de que ya todo había terminado? Que cuando aparecieron los cadáveres de las tres niñas había terminado. ¿O tenía claro que ahí empezaba lo que usted mismo ha llamado su particular cruzada? Bueno, no es una cruzada. Yo jamás me he propuesto hacer una cruzada de ningún tipo. Pienso que una cruzada es algo que no merece la pena emprender. Esto es algo que es mucho más importante que una cruzada. El hacer partícipes a todos los padres de España, de que sepan que nuestros hijos están en la calle, que alguien atenta contra ellos, que alguien los mata por su deleite y disfrute. Esto es muy grave. Nosotros hemos dicho muchas veces, porque hemos comprobado in situ con las personas pertinentes, con los padres de esas víctimas, que no solamente se trata de Miriam Toña, sino que hay muchas más criaturas. Decir y hacer ver a la gente que esto es una realidad que está ocurriendo a nuestro alrededor y que algo hay que hacer por ello.
Y entonces es que es cuando el primer paso importante a nivel nacional que da Fernando es pedir esa recogida de firmas para... Bueno, esto viene por otra cuestión, porque en un momento dado alguien, con alguien jurista me siento y me dice, palabras concretas, quienes mataron a su hija, ahora con la ley en la mano, en menos de 9 años puede estar en la calle. Y yo puse el grito en el cielo y digo, ¿cómo puede ser esto? Es que las leyes están así. Y hablé con las personas pertinentes y me dijeron, sí, es que las leyes están así. Tenemos unas leyes del siglo XIV y siguen vigentes. Y entonces se pidió esa reforma del Código Penal. Usted solicitaba un endurecimiento de las penas para los delitos concretos. Y para violadores. Y que con cumplimiento completo de las penas. Logró reunir 3 millones de firmas. ¿En qué se ha traducido eso, Fernando? Pues en ver otra vez que una vez más que nuestros políticos son prepotentes, caprichosos y que como a ellos no les toca nunca, hacen de su capa de un sayo y no les importa lo que piense el pueblo. Y cuando habla de políticos, ¿habla usted de políticos de todos los signos? Sí, sí, por supuesto. Que ha sido el mismo comportamiento el Partido Socialista y el Partido Popular, que digamos que son las dos fuerzas. Exactamente, estoy hablando de todos en general porque esto parece un hemiciclo donde... hay un hemiciclo en el Parlamento y se sientan todos. Y bueno, parece que les es mucho más importante el cambiar una ley porque un político de turno ha robado o ha mangoneado, como siempre hacen, que cambiar una ley al respecto para que delitos como este que nos ocupa sea un espejo donde se miren futuros asesinos y sepan que algo hay muy grave ahí que les puede pasar. Fernando, vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Y les decía al principio, queremos tratar esta tragedia desde lo más humano de las familias. No nos vamos a meter en un juicio que se está celebrando en estos momentos. Vamos a tratar el sufrimiento de estas personas para que a lo mejor ustedes puedan comprender más el porqué de sus actuaciones. Hablaremos, en cuanto volvamos de la publicidad, de la lucha que mantienen estos padres por saber la verdad. Hasta dentro de un momento. Yo les decía antes de esta pausa para la publicidad que nos íbamos a meter de lleno en esa lucha que mantiene hoy día todavía Fernando García para saber la verdad de ese crimen, de ese asesinato, de esas 3 niñas entre las que estaba su hija. Pero antes me gustaría, don Severino, que usted me contestara si Alcácer ha quedado ya siempre marcado por la tragedia. Hombre, como es normal, no Alcácer, la población que pasara, ¿no? Alcácer, encima que es un pueblo relativamente pequeño, me imagino, porque yo soy de Beniparrey, pero yo me reúno mucho con los alcaldes de la comarca y eso, y el comentario, pues es como es normal, ¿no? Tú imagínate que pasara en la población que sea un asesinato de estas características, que yo creo que hacía muchos años que ya no pasaba. Y eso pues... Dicen que incluso a raíz de este suceso muchos niños han tenido problemas, han tenido que llevar al psicólogo, se ha notado un descenso en las escuelas en los primeros momentos. ¿Se ha superado ya esta situación? Bueno, los niños, yo creo que en realidad, los niños, como pasan los años, y los chavales, si nos damos cuenta, tienen mucha capacidad de reacción, ¿no? Por eso el ser humano es lo que es, o si no, no sería. Entonces, pues, aunque se ve, porque ahora los programas, los juicios, y los niños sin querer lo están comiendo, y están viéndolo, y están cenando, y están viéndolo, pues sin querer les afecta, ¿no? Irán siempre con más precaución, porque los padres también, sin querer, los machacamos. ¿Hay una psicosis de miedo? Bueno, quizás lo mejor, yo diría que hay una psicosis de ser prevenido, de ser cautos. Y pienso y vuelvo a invitar a través de este programa a todos los padres que sean pues comunicativos con sus hijos, que les explique que no hay que tener miedo, pero sí que hay que tener mucha precaución, que ya no basta el decir... Es que cualquier conocido te puede dar confianza, porque yo estoy seguro de que Miriam, Antonio y Desiree subieron en coche porque hay personas conocidas, que son las que quizás tienen una doble vida
esa doble vida que tienen oculta, no conocida por el gran público. ¿Se han, sentido, y perdonen lo que les voy a decir, culpables de lo que les pudo ocurrir a las niñas? Yo no, porque pienso que las cosas pasan porque tienen que pasar y ya está, y que pienso que su destino era ese y punto. Luisa, Fernanda. No. La ha pasado porque tenía el destino este. Y aunque no queramos, pero la ha pasado. Porque ustedes saben que hay personas que han llegado a decir que si ellas no hubieran hecho auto esto, si ellas no se hubieran subido a ese coche con unas personas desconocidas, más yo conocidas creo, o menos conocidas, no les hubiera ocurrido eso. O sea, en el cierto modo, yo creo que indirectamente les han acusado ustedes de... Mira, yo te voy a decir una cosa. Dentro de la campaña que ha habido siempre de intoxicación, de hacer creer a la gente lo que no es real, yo siempre he defendido, porque me precio de saber de qué estaba hablando, de que tanto Miriam como Toña Desiré, como muchas niñas de Alcácer, no hacían un autostop indiscriminado. No eran unas criaturas que pararan cualquier coche. Y cuando en el juicio las personas que conocían, amigas y amigos de las tres niñas, estuvieron declarando, creo que quedó muy, muy claro que tanto ellas como otras chicas que hacían normalmente, paraban algún coche, o más que parar, estaban a la expectativa de que algún coche de Alcácer conocido las acercar a Picasen. Esto desdice totalmente lo que siempre nos han estado intoxicando, que las niñas hacían autostop y que por eso ya tenían derecho a que las mataran. Es que parece que siempre les buscan una excusa para decir es que las han matado porque han hecho autostop. Si toda aquella persona hay que buscar siempre un motivo. Sí, no, bueno, aunque yo no recuerdo lo haya. Yo recuerdo que una persona, digamos el nombre, que es el sargento Kini, me dijo: oiga, usted se precia de conocer mucho a su hija, pero su hija no era tan buena como usted dijo. Yo le dije en su momento que era un sinvergüenza, y nunca me cansé de decirle que era un sinvergüenza, y sigue siéndolo, por muy temprano que se levante, porque el delito que él pensaba que hacía mi hija era que se fumaba algún cigarrillo alguna vez que otra. Y por eso tenía a lo mejor derecho. Por eso yo digo que es un sinvergüenza, porque un sinvergüenza define el diccionario lo que es. Sargento Kini tenía que poner. Matilde, estos cuatro años han sido muy difíciles para ustedes. Yo me imagino que incluso también para su relación matrimonial. ¿Cómo han podido superar ustedes estos? ¿Cómo han podido, desde su relación? Se ha encontrado ustedes en muchos momentos. Yo me imagino, Matilde, que usted se habrá encontrado muchos momentos en los que necesitaba a su marido y él no estaba. Y él no estaba. Me lo tengo que tragar yo sola y luchando con mis hijos, que es lo peor. Pero es usted su más firme apoyo, a pesar de todo a pesar de haberse sentido en algún momento sola, pues sí. Por esa lucha que tenía su marido por encontrar y por aclarar este crimen. Pero él lo ha apoyado usted siempre hasta el final, lo sigue apoyando, lo comprende. Él tenía que estar haciendo eso y yo tenía que estar haciendo esto, porque tampoco nos podemos olvidar de estas dos cosas que tenemos aquí. Y él estaba haciendo una cosa y yo estaba haciendo otra. Me gustaría saber, María Jesús Mediano, madre de Fernando, ¿cómo ha marcado este suceso y todo lo que ha venido después, la vida de su hijo y la relación con ellos? Pues nos ha marcado todo. La vida nuestra, la de mi hijo y la de toda mi familia, se ha marcado desde el mismo día que ha dicho mi hijo, desde el día 13 de noviembre. Nos ha marcado toda la familia, pero a todos por igual, porque nosotros, esa niña era la luz de nuestros ojos. Eso me gustaría, que me hablara usted de Miriam. María Jesús, ¿cómo era Miriam? Miriam era una niña extraordinaria, una niña buenísima, muy romántica, muy cariñosa, amiga de todo el mundo. Era un poquito introvertida, pero no por eso dejaba de ser una bellísima persona con todo el mundo. Era una niña que tenía, sus mejores amigas tenían 80 años, que ya lo dije en alguna ocasión, 80 años. Ella iba a visitarla porque decía que estaban solas y que quería acompañarla para distraerla y para todas esas cosas. Y eso lo hace una niña que tiene muy buenos sentimientos, como los tenía ella. Muy buenos sentimientos, con todo, nos quería muchísimo a todos.
y a nosotros nos ha dejado una pérdida irremediable, pero para toda la vida. Eso a nosotros ya no se nos puede quitar de la cabeza ni del alma. Nosotros estamos todos destruidos. Pero María Jesús Fernando, a mí me gustaría saber cómo era la relación de Miriam con ustedes. Era una relación, era su nieta, pero con usted había algo más de amistad. Era su confidente en algún momento. Pues mucho no hablábamos mucho porque ella vive en Arcace y nosotros en Beniparré estamos cerquita, pero vaya, teníamos relación como es natural, íbamos casi toda la semana, nos reuníamos y cenábamos todos juntos, que aquí este señor lo sabe, que es el alcalde de Beniparré, que éramos la envidia de todo el mundo, porque siempre estábamos todos juntos, cenábamos todos, toda la familia, y estábamos en mucha comunicación. Y además fue mi primera nieta, que fue la que me hizo abuela, nació el mismo día que yo y casi a la misma hora, mi Miriam. Son cosas que marcan mucho, ¿no? Muchísimo. Cuando llegaba el cumpleaños, fue ella por teléfono, yo le cantaba el cumpleaños feliz, porque era un día entre semana a lo mejor, y no tenía que ir a la escuela y no nos veíamos, claro, cada uno tenía su meta. Y la llamaba por teléfono y le decía, Miriam, te voy a cantar cumpleaños feliz. Le cantaba el cumpleaños feliz y después se reía. Y después me decía, ahora te lo voy a cantar yo a ti, abuela, porque ella me decía abuela. Y me lo cantaba, y así. Y en todas, y muchísimas ocasiones, una niña que sentía todo lo que pasaba en la familia, si alguien había malo, si cualquier cosa, ella era una niña extraordinariamente buena, porque era extraordinaria. Me gustaría que ahí me contestara la pregunta que yo le he hecho a Fernando, a la pregunta a la que yo decía que hay personas que piensan que por hacer un autostop, pues por salir a una determinada hora, 10 de la noche, tampoco era una hora demasiado tarde, por fumarse un cigarrillo, a las 10 de la noche, que era la hora que regresaba. Como que ellos provocaron esa situación. Me gustaría que usted contestara esa pregunta. Pues yo eso lo veo tan ridículo y tan mezquino que se diga, porque una criatura, ella tenía esa hora de entrada en su casa, 9:30 o 10 de la noche, pero porque una criatura venga un poco después a su casa, no creo que haya motivo. Y además, ella sí iba a la discoteca, que iba los viernes o los sábados, algunas semanas, tenían un autobús que la llevaba del pueblo a la discoteca y de la discoteca al pueblo. Y a lo mejor ella pedía en el autobús o lo que fuera, y eso es lo que dice mi hijo, bien dice mi hijo. Esperaba personas del pueblo de Arcace, que era una vía que era muy transitada por las personas que vivían en Arcace, Picasen y Arcace, estamos cerquita. Uh-huh. Y ellas más bien estaban a eso de una persona conocida. Eso sí perdían el autobús, que no era probable de que lo perdieran. Pero y no creo que una criatura, aunque hiciera autostop, aunque ella, que como miles de criaturas hacen el autostop, no creo que eso sea un motivo para que estos canallas hayan hecho lo que han hecho con las tres pequeñas. Y lo que están haciendo con otras más. Con otras más que, no, aunque no hagan autostop, de otra manera. Yo creo que la juventud tiene derecho a ir a una discoteca y en un momento dado hacerle autostop a una persona, que para eso somos seres humanos. Que hablemos y claro, que autostop en definitiva es pedir ayuda, ¿no? Pido yo ayuda a usted que pasa por aquí para ver si me puede acercar a mi casa. Tampoco pues claro, es que pues claro, no es motivo hablando. Ese para matar a tres criaturas. Esos son asesinos que están detrás al esquite de lo que pueden cazar, como han hecho con ella. Fernando, cuando salen las imágenes en la televisión de aquellos días tan, tan dramáticos, ¿qué siente usted? Pues yo me sentí lo mismo que toda la familia, pues una pena muy grande. Y pensar en que lo único que nos queda ya, el único consuelo que nos queda es que se ponga en claro todo lo que hay detrás de todo esto. Y procurar que paguen lo que han hecho. El crimen más horrendo que creo que se ha cometido en España en muchísimos años. Y además del crimen ese tan horrendo, ha sido no desunir, porque eso es lo único que no podía hacer, desunir la familia. Pero quitarnos, éramos una familia muy unida y muy alegre. Y la unión no nos la han quitado, pero la alegría sí. Nosotros no tenemos alegría porque cuando juntamos, muy pocas veces, casi todos, porque yo, mi ilusión era siempre que nos juntáramos toda la familia, desde el más pequeñito
hasta yo, soy el más viejo del clan, que yo soy el padre de todos mis hijos, y soy el más viejo, y mi única ilusión era reunirnos todos, en Navidad, en Nochevieja, en cualquier circunstancia. Mis hijos tienen una fábrica, no íbamos muchas veces porque en casa no cabíamos, éramos 26, y teníamos que irnos a la fábrica, en el verano a la puerta de la fábrica, decíamos una cena y nos reíamos, teníamos una camarita de vídeo, disfrutábamos con esas cosas. Y esa unión la han quitado, en, por ejemplo, en un 5%, porque yo ahora procuro, cuando nos vamos a juntar todos, que falte por lo menos uno o dos, para que no sea ella sola la que falta. Porque si falta uno o dos personas con, más... Con premeditación, ¿no, Fernando? Con premeditación lo hago. Que de la familia falte siempre uno o dos. Y si falta uno o dos porque tiene que salir de viaje, porque por cualquier circunstancia, yo estoy satisfecho. Reúno a la familia, pero falta esa persona o dos personas. En otras circunstancias, ese está y otra persona no está. Porque si nos reunimos todo como pasó no hace mucho, porque hizo un nieto mío, hizo la comunión el día 25 de mayo, uh-huh. Y claro, fuimos todos. ¿Quién iba a faltar a un acontecimiento de esto, que era un hijo? Pues estamos como terminamos todos, llorando. Todos llorando. Porque faltaba esa persona, ¿sabe usted? Y eso yo lo procuro ahora, que no estemos todos juntos. Mire usted hasta dónde ha llegado el crimen tan horrendo que se ha hecho, la secuela que ha dejado detrás. Por eso nosotros, yo lo que quisiera mayormente decir es que mi hijo sabe que desde el día fatídico, que para nosotros empezó el día 14 de noviembre, porque fue cuando Matilde nos llamó por la mañana, que no quiso alertarnos por la noche y nos dejó dormir, y a las 8:30 de la mañana llamó a casa. Desde ese día sabe mi hijo que ha contado con todos los hermanos, con su padre, porque yo con 90 años y 62 años, con 90 kilos y 62 años que tenía entonces, 90 kilos y 62 años, me pasaba todas las horas del día, por la noche y durante el día, corriendo por el monte, corriendo y asaltando chalets, porque como no teníamos otra cosa a que agarrarnos, se metieron unos cuantos videntes diciendo que está en un chalet, que hay agua, que hay una palmera, que hay no sé cuánto, a buscar los chalets, y una zona allí que en Picasen, que es donde subieron las niñas, y hay una zona allí que hay muchos chalets, y asaltando los chalets, a veces con perros así de grandes. Porque además, Fernando, ustedes en ningún momento descartaron ninguna hipótesis. No, no, claro. De lo de las niñas. No, desde... De hecho, la noticia de la aparición de los cadáveres le pilló estando usted en Londres, si no me equivoco. Yo, pues como me llegaban muchos mensajes, pues uno de los mensajes que me llegaron fue que se las podían haber llevado de España, pues a algún país, ¿no? Algún país podría ser algún país europeo, uh-huh. O algún país de África, por ejemplo Marruecos, o me dijeron también que algún jeque árabe pues compraba a chicas guapas, chicas jovencitas. Bueno, pues todas estas ideas me asaltaban, me las contaban, y a mí la duda me embargaba. Bueno, pues llegó un momento que emprendí una campaña y dije, bueno, aquí lo que hay que hacer es hacer carteles de búsqueda en varios idiomas. Hice 20.000 carteles en cinco idiomas, o sea, 120.000 carteles, porque incluimos también otro en español, y empecé a distribuirlos a través de empresas valencianas que tenían cobertura en todo el ámbito árabe, en toda Europa. Y encontró su apoyo allí, ¿no? Totalmente, y quiero decir, vuelvo a dar las gracias a toda la gente, porque en aquellas empresas importantísimas, no quiero citar a ninguna, porque todos lo hicieron, pues los mismos directores, los mismos gerentes de las empresas llamaban a los propios choferes y le decían, este hombre nos pide ayuda, vosotros sois los que vais a los sitios, quiero que os encarguéis, y todos con suma amabilidad cogían esos carteles y me juraban que iban a distribuirlos por toda la zona donde iban. Entonces yo lo que entendí es que me ponían en el lugar de aquel marroquí que veía un cartel de las niñas, aunque estaba escrito en árabe, pero no sabía exactamente qué quería decir aquello. Uh-huh. Por eso viajé a Londres con la intención de reforzar toda aquella campaña que había hecho. Y estuve visitando pues cadenas de televisión tan importantes como la BBC. Y bueno, pues había una que era la MBC, que era transmitía vía satélite a los países árabes. Ajá. Y para mí era muy importante. En aquella televisión no me hicieron ni caso, me despidieron, me dijeron que no les interesaba el tema, y entonces empecé a buscar la fórmula, porque yo necesitaba que en esa televisión me hicieran caso, y encontré la fórmula. Usted, Fernando, pasó de buscar a su hija a buscar a los culpables de su muerte. Ese es el eje de su vida en este momento, no hay nada más prioritario.
El día que yo en Londres me enteré que habían aparecido los cuerpos de mi hija Miriam y sus amigas Toña y Desiree, hice algo que ha sido la única vez en mi vida que he hecho. Recuerdo que había una Biblia allí, que en uno de los momentos miré que era aquel libro y era una Biblia. Y fue algo instintivo. Cogí la Biblia, puse la mano encima de ella como había visto alguna vez en alguna película, y con todo el dolor de mi corazón y con toda la firmeza que mi cerebro me estaba dando en ese momento, dije: juro ante esta Biblia que quienes han matado a Miriam, Antonio y Desiré, lo vi sentado en un banquillo y un juez va a decir: soy culpable de asesinato. ¿Está usted enfadado con Dios, Fernando? No. No. Cada noche cuando me acuesto, aunque duermo poco, sé que las niñas están con él y le pido que me sigan dando fuerza. ¿Y usted, Matilde? Pues yo a veces sí me enfado, pero sigo creyendo en él, pero me enfado mucho, discuto mucho, muchas veces. Pero sigo creyendo. Tiene que defenderse, ¿verdad? Exacto. Pero eso no le quita fe, me imagino. No, ninguna. Porque si no fuera por la fe, creo que ya estaríamos en otro sitio. Luisa, Fernando, les hago la misma pregunta. ¿Están ustedes enfadados? A veces me enfado porque tengo un motivo, porque mi hija no se merecía morir así, ni las otras tampoco. Pero también creo. Porque ella me está dando fuerza para llegar, para seguir. Y gracias a ella y a Dios nos está dando fuerza. Fernando. Yo es el mismo relato de lo que llevamos por delante. Es que para toda la vida y nada, recuperar pues lo mismo que los primeros días. Que la echamos mucho de menos y que no merecían esa tragedia la chiquilla. ¿Usted cree que uno puede superar una historia así? Superar, no sé decir que se puede superar ahí, puesto que lo que falta no ha de regresar. Lo único que podía recuperar es salirme con la satisfacción de detener a los canallas y que paguen lo que han hecho. Entonces ya cambia. Eso sería una manera de aliviar. Eso, justamente. Aliviar el dolor. Que por lo menos que no estén por ahí divirtiéndose y paguen lo que han hecho, y que otros que intenten hacer una cosa de estas, que se lo pensarán. Me gustaría, Fernando, leerle el principio de una novela que dice así. De día y de noche iba por la ciudad buscando una mirada. Vivía nada más que para esa tarea, aunque intentara hacer otras cosas o fingiera que las hacía. Así empieza la última novela de Antonio Muñoz Molina, Plenilunio, en la que el protagonista, como usted, busca al asesino de una niña. Pero el protagonista es un policía, y la diferencia con usted es que usted es su padre. ¿Qué le ha hecho, Fernando, convertirse en el investigador de la muerte de su hija? ¿Ha sentido usted que no le quedaba más remedio? Exactamente. No me han dejado otra opción. Después de 4 años que he pasado esperando que la justicia reaccionara y que diera resultados, he visto que no han hecho nada al respecto, que han dejado todo en agua de borrajas. Han sido unas personas que, en vez de hacer un trabajo de investigación, de saber la verdad, de saber qué ha ocurrido, qué les hicieron a las niñas, qué pasó realmente aquella noche o aquellas noches posteriores, se han dedicado a ser pasivos, a tapar, a quitar pruebas, a quitar cualquier pista que nos condujera a la verdad. Y no me han dejado más opción que tener que tomar las riendas y decir: voy a hacerlo yo todo. Y nada me gustaría más que... ¿Que no haber tenido que llegar a esa situación, Fernando? No, más que eso, nada me gustaría más que tener capacidad para ser abogado
para ser investigador. Eso le iba a decir, que yo me imagino que forzado por esa situación usted abandona su trabajo y se ve obligado a hacer cosas que yo me imagino que usted nunca se hubiera imaginado en su vida, a entender de medicina forense, de investigación, de derecho. Ahí le ayudó Juan Ignacio Blanco. Buenas noches. Buenas noches. Usted ha sido una presencia permanente en la causa de Fernando García. ¿Cómo se conocieron? Pues la verdad es que un tanto circunstancialmente, de forma telefónica, ya nos habíamos conocido desde prácticamente el inicio de la tragedia que le ha tocado vivir, pero todo fue a raíz de un encargo de un programa de televisión de hacer un reportaje sobre la muerte de su hija y sus dos amigas, y a partir de ese momento, pues la verdad es que tampoco sé muy bien por qué, pero yo tomé la decisión de unir en mi destino al suyo y de apoyar lo que él estaba. ¿Es usted ahora mismo su más firme apoyo? Yo no sé si lo considerará así. Yo desde luego intento hacer todo lo que puedo por ayudarle. Juan Ignacio, ya habrá gente que piense, ¿qué gana usted con todo esto? Pues yo muchísimo. Yo gano muchísimo. Yo soy, afortunadamente, de todos los que estamos aquí, el único que está ganando siempre, constantemente. Yo he ganado una familia entera. He ganado, pues, los cafés que me hace doña Luisa y su cariño cuando voy a su casa. He ganado, pues, el dormir con el hijo de Fernando y compartir su vida. He ganado ver cómo, cuando alguien se mete conmigo, Matilde descuelga el teléfono y llama a ese periódico para insultarles. He ganado, bueno, pues, a doña María Jesús, que nos pegamos para que me deje una fotografía de Miriam, porque no la sueltan ni aunque le maten. He ganado muchísimo, yo estoy ganando constantemente, pero sobre todo he ganado a don Fernando, el Quijote. Yo siempre me hubiera gustado ser su Sancho Panza. Él es un idealista nato y yo creo que no hay nada más hermoso en el mundo que por lo que él está luchando. Solo que él ha tenido que llevarse toda la parte mala de la tragedia, y yo afortunadamente lo que me llevo es todo lo bueno. A veces hasta me siento mal porque yo le robo también a Fernando a su familia. Y me siento un poco diciendo, tendría que estar con sus hijos, con su mujer, con sus padres, y está conmigo recorriendo calles, recorriendo tugurios, buscando. ¿Pero quién le suministra información? ¿Usted a él o Fernando a usted, Juan Ignacio? La verdad es que él me suministra más a mí porque lleva mucho más tiempo detrás. Lo único que hacemos es cribarla. Don Fernando lleva 4 años y medio recibiendo información, una válida, otra menos válida, pero son miles de cartas, de llamadas de teléfono. Si por la gente hubiera sido, los asesinos de Alcácer estarían descubiertos hace mucho tiempo, porque todo el mundo nos dice ha sido el uno, ha sido el otro, seguir esta pista, seguir la otra. Y la verdad es que no se puede dejar ninguna porque no se sabe muchas veces dónde puede aparecer. Pero él, desde luego, tiene muchísima más información que yo. Luisa, Fernando, ¿se sienten ustedes representados por Fernando? Sí, claro. Nosotros estamos con él. Estamos exactamente con él. Sí. Yo, si me permite. Estamos dando. Sí, sí, claro que le permito, Fernando. Respecto a lo que acaba de decir Juan Ignacio, quiero decir que de él yo recibo, pues, sabiduría, unos másters de muchas ciencias, de las cuales yo no tengo necesidad, porque llegado el momento que dije, ahora tomo yo las riendas, decidí también que nadie me tenía que contar ya nada más, que cualquier situación quería vivirla yo por mis propios ojos y por mi propia capacidad, y sacar mis propias conclusiones. Me habían estado engañando durante casi 4 años, y llegado ese momento decidí que nunca más nadie me iba a engañar. Y por eso he sido capaz de ver hasta el vídeo de la autopsia de mi hija. He sido capaz de ver cómo descuartizaban a mi hija para saber qué lesiones tenía. Pero lo decidí porque en la sala de la sección segunda de Valencia, donde se está juzgando a Ricardo, pues no permitió que Juan Ignacio Blanco fuera a mis ojos. Y entonces tuve que poner los míos. Y entonces, ante esa necesidad de yo saber, y de que nadie se pudiera sentar delante de mí y me pudiera tachar de inculto o me pudiera tachar de no saber qué estaba hablando, le pedí siempre, Juan Ignacio, necesito que me enseñes muchas cosas, las inquietudes que yo tengo. Y este hombre, este gran hombre, ha sido mi enciclopedia. Y seguirá siéndolo, ya que me tiene que seguir enseñando.
Fernando, Martín, me gustaría que charláramos un ratito ahora. A pesar de que vuestro padre está dedicado íntegramente a resolver, a intentar encontrar cuál ha sido la verdad de este crimen, ¿vosotros sentís que es un padre, presente? Por supuesto. Claro que sí. ¿Sí? Que está fuera, pero que está dentro. Está dentro, incluso muchas veces. Yo me paso entre semana, prácticamente semanas enteras sin verlo. Entre semana, me refiero a los fines de semana, sí que lo veo en casa, ¿no? Pero entre semana normalmente no lo suelo ver. Muchas veces le llamo y le digo, bueno, a ver si nos vemos algún día, ¿no? Y se lo está diciendo un hijo a un padre, pero sí que siento que está ahí, ¿no? Y cada vez que lo veo por la televisión o cada vez que alguien me para y me dice, tu padre es una persona grande, eso a mí me llena, ¿no? Y a mí... ¿Te sientes orgulloso? Por supuesto, y además no siento ese vacío, de necesitar a mi padre, porque sé que está haciendo algo que si no hiciese él, haría yo, porque hemos perdido algo muy grande. Entonces, no nos deja un vacío, porque está haciendo algo que a mí me maravilla, que yo realmente también quiero, ¿no? Que es para todos, que ella no lo hace por... No, se lo hace por su hija, porque su hija es algo muy grande para él, ¿no? Y para nosotros. También lo hace porque tiene dos hijos más, porque sus amigos tienen hijos, porque yo un día de estos tendré hijos y sus nietos tampoco merecen que se les trate así. Tú sabes, Fernando, que la historia de la búsqueda de estos culpables es una historia complicada, llena de nombres, de lugares, de fechas. ¿Tú sigues paso a paso esa investigación o no? Yo, es que la investigación que ellos llevan, que llevan mi padre, Juan Ignacio, esa lucha es una lucha un poco que, sí, yo si les pregunto, ellos me comentan, o a lo mejor están hablando y yo estoy delante y me entero, ¿no? Y sé de muchas cosas que ellos tratan, pero por supuesto no puedo saberlo todo porque mi vida va encauzada por un camino y la suya va por otro. ¿Tú tienes que dedicarte a estudiar? Claro, yo tengo que llevar una vida, soy joven, todavía tengo que seguir estudiando, acabar una carrera de estudios, tengo que llevar una vida adelante. Que... Fernando, tú dijiste hace tiempo que estos 4 años han envejecido a tu padre como en 15 años. Sí. ¿Las circunstancias te han hecho a ti también crecer más deprisa? Yo creo que... que sí, lo he dicho muchas veces. ¿Te sientes que estás más arriba del resto de tus amigos? No más arriba, yo no me siento más grande que nadie. No, más grande, no. Cuando digo más arriba, sí. Digo que tú has tenido que vivir más deprisa. Sí, sí, por supuesto. Y que has vivido cosas que ellos a lo mejor no podrán vivir nunca. Sí, no, aparte de que ellos lo han vivido, ellos lo viven de cerca, porque son gente que me quieren, porque nos queremos, ¿no? Nuestros amigos nos queremos mucho entre nosotros. Me he visto diferente a ellos, pero en cierta manera se amoldan un poco a esos cambios que yo he tenido que sufrir, a esos cambios que yo he tenido que hacer, ¿no? Yo he vivido demasiado deprisa, lo he dicho muchas veces. La gente me conoce, lo sabe, que yo lo he dicho muchas veces. He vivido demasiado deprisa en poco tiempo. ¿Y tú, Martín? ¿Qué? Que si esto te ha hecho crecer más deprisa. A mí no, yo he crecido... normal. ¿Tú crees que, Martín, tú crees que tus amigos... Eso. ¿Tú les cuentas a tus amigos lo que tú piensas, lo que tú sientes? Yo a mis amigos vivo como siempre he vivido con ellos. Yo conozco, me van presentando gente y todo, y yo a lo mejor los conozco y al tiempo se enteran de quién soy, pero a mí yo vivo como siempre he vivido. Yo recuerdo de mi hermana solo lo bueno. Y yo con mis amigos, pues normal, como he vivido siempre. Y vosotros vais, Fernando, Martín, más para ti, Fernando, que eres más mayor. ¿Vais a los sitios donde iba tu hermana? Yo sí que suelo ir, porque aparte Alcácer es un pueblo pequeño y quieras que no, sales donde ella salía, a los mismos centros de donde nos vemos todos los amigos, toda la gente joven de Alcácer, todos los amigos, vamos todos prácticamente a los mismos sitios. La discoteca a la que ella se dirigían, yo voy desde que tengo 14 años prácticamente, que es cuando va todo el mundo, ¿no? O sea, es costumbre. Yo he ido allí mucho tiempo y lo he hecho prácticamente igual que mi hermana, ¿no? Porque es lógico, es normal, en cierta manera es normal, se ve normal eso.
Fernando, cuando el diario ya hace un mes, un poquito más, ¿no?, publicó esas supuestas fotografías de Antonio Anglés, fotografías que se ha dicho que se ha desmentido en la revista Interview, que fueran reales, que fueran de verdad de Antonio Anglés, ¿qué te indignaba más? ¿Saber que no es él o saber o sentir la utilización de ese tema? A mí lo que más me duele es que sabemos que hay gente sin corazón, gente que explota cosas como estas para su beneficio, ¿no? Pero que encima tengan la cara dura de salir delante de una cámara de televisión, delante de toda España, y hacer ver a todo el mundo que están llenándose los bolsillos con algo que no es verdad, a costa nuestra, a costa de mi padre, a costa de la imagen de nuestro caso, eso es lo que más me indigna, lo que más me duele de todo. Fernando, se ha dicho en muchas ocasiones que los medios de comunicación han utilizado vuestra tragedia para obtener audiencia, para obtener unos beneficios, para... ¿Usted está de acuerdo? Bueno, yo la verdad tengo que decir que al respecto de todo esto que se ha dicho en algunas ocasiones, que bueno, hay profesionales que saben tratar un tema tan serio y tan duro como este, pero hay otros profesionales que quizás a lo mejor no tengan esta sensibilidad, ¿no?, y le den un tratamiento quizás que no es el debido. Yo no puedo controlar todo esto. Yo lo que pasa es que puedo no asistir de nuevo. Pero se siente usted, Fernando, Matilde, Luisa, Fernando, todos los que están aquí de la familia, ¿sienten ustedes que se les ha ayudado más, se les ha beneficiado más? Y cuando hablo de beneficiado siempre es entre comillas, es decir, ¿se les han abierto las puertas para ayudarles a aclarar esta situación o se les ha utilizado más? Esa es mi pregunta. ¿Se han sentido ustedes utilizados o se sienten ustedes utilizados? No, la verdad es que yo no me siento utilizado en absoluto. Yo utilizo aquel medio que necesito que mi voz se oiga. Si yo no tuviera esa oportunidad, si no tuviese esa ventana donde asomarme a cada uno de los hogares de los españoles, sería un Jesucristo clavando en el desierto, en el de hoy día. Entonces yo utilizo los medios. Lo que ocurre es que los medios también utilizan a la recíproca esta necesidad de saber que tienen los españoles, y eso se convierte en audiencia. Pero yo digo que bendita es la audiencia, ¿no?, que tiene inquietudes y que quiere saber qué pasa con nuestros hijos. Pero claro, de todas formas, el referirse a que hay programas o han habido periodistas que han utilizado la tragedia para buscar su propio beneficio y nada más, aquí en Valencia sale algún periódico diario que utiliza simplemente que solamente critica, que no quiere hablar del tema, pero diariamente dedica 3 páginas. No quiero hablar de esto, no nos interesa, esto es todo mentira, pero dedica 3 páginas diarias. Esto es lo que de verdad duele, y que está haciendo una crónica totalmente contraria a lo que realmente se dice en aquella sala, y que utiliza la crítica por criticar. No son objetivos, no tienen a lo mejor nada con qué criticar a mí y a esta gran familia que tenemos aquí, y nos tachan de locos, nos tachan de malas personas. Y yo quisiera que alguna vez cogieran esa mano, se lo pusieran al corazón y dijera: ¿quién es mala persona? ¿Quién es loco? Pero eso yo no lo puedo evitar. La libertad de prensa existe, gracias a Dios. Aunque se ha cuestionado también algunas de las veces, y sé que han habido muchas trabas en aquellas personas que me han brindado su medio para que yo expusiera mis ideas. Manuel, María Jesús, la familia, decíamos y decían antes sus padres, que ha actuado siempre como una piña en este tema, ¿no?, que han estado siempre ustedes unidos. Y yo quiero saber si sabe usted quiénes son los enemigos de su hermano, si lo tiene. Bueno, yo creo que mi hermano no ha tenido nunca enemigos. Yo creo que no he tenido nunca enemigos antes de ocurrir este caso, para nada. Mi hermano es una persona buena, aquí tiene a varios amigos que
lo pueden corroborar. Y yo no sé, tendrá sus defectos como todo humano, y lo que pasa es que nosotros pues no los vemos, pero supongo que los tendrá. Pero mi hermano es una persona muy querida por todo el mundo, ya no amigos, cualquier conocido que haya tenido cualquier roce con él, porque es una persona que siempre ha ayudado a los demás. A veces ha dejado hasta el trabajo suyo para ayudar a los demás. Y en fin, que no tiene... No, yo creo que no ha tenido ningún enemigo. Ahora, a partir de esto, pues puede ser que alguien, claro, no comparta sus ideas y sí que tiene enemigos, pero eso es... Yo creo que no va a estar tan de acuerdo con usted, Juan Ignacio Blanco. ¿Quiénes son los enemigos de Fernando? Bueno, la verdad es que nos cuesta entender, cuando comentó el tema con don Fernando, con alguien de su familia, cuesta entender que él pueda tener enemigos, pero lo que sí es cierto es que los tiene. Por lo menos gente que utiliza los medios de comunicación, igual que los utiliza para poner en, o intentar poner en claro lo que ha ocurrido con su hija y sus amigas, los utilizan, bueno, pues para atacarle de todas las formas posibles, pero es que don Fernando García está cuestionando muchas cosas en este país. No es solamente el averiguar qué ocurrió con su hija, sino que está cuestionando cómo se hacen las investigaciones, cómo se está celebrando un juicio, cómo se ha instruido un sumario. Y no solamente en su caso, sino que yo he tenido la oportunidad de junto con él, recorrer los hogares de numerosas familias que han tenido que vivir en sus propias carnes lo que es el asesinato de un hijo o de una hija. Y uno se queda completamente impactado cuando uno tras otro vas escuchando las mismas quejas. A mí nadie me ha hecho ni caso, me han echado del cuartel de la Guardia Civil. Nunca me he enterado ni cómo murió mi hijo ni de qué, ni mi hija tampoco. No sabemos lo que ha pasado, los abogados me han arruinado, al final no se ha hecho justicia. Entonces, es una persona que todo lo que se ha propuesto en su vida, cuando su hija desapareció, consiguió lo que nadie había conseguido jamás en la historia de este país, porque Miriam, Toño y Desiré no son las tres únicas chicas que han desaparecido, pero consiguió que todo un país las buscara. Cuando decidió recoger firmas, recogió 3 millones de firmas, algo absolutamente impensable, y ahora que está decidido a hacer justicia, hará justicia, eso sin ningún tipo de duda. Juan Ignacio, ¿qué es lo que más admira de Fernando? Pues sería difícil de entender. Yo lo que más admiro de Fernando es su capacidad de compartir todas las alegrías y la absoluta impotencia que yo siento de saber que jamás va a compartir ningún momento triste. Nunca jamás. No ha compartido, nosotros compartimos prácticamente 24 horas al día. Yo tengo que detectar a veces que está ocurriendo algo tremendamente gordo. Yo le he visto meterse en un cuarto de baño a llorar, por ejemplo, porque se había enterado que su mujer iba a recoger unos análisis que no eran buenos. Y tienes que abrir la puerta y pillarle y escudriñarle y decirle, Fernando, si estamos viviendo juntos. No comparte nunca el dolor. No quiere dar nada malo. Todo lo que da al cabo del día es todo bueno. Y sobre todo una capacidad y un coraje que para mí son sobrehumanos. O sea, es una persona que a mí me mata, me destroza. O sea, puede dormir 2 horas diarias con absoluta comodidad y sigue luchando. Y si le pones un muro, dice, da lo mismo, saltamos el muro. Y luego otro, dice, Fernando, vamos a parar, por favor. Yo no puedo más, me caigo muerto. Y todavía no es que tire de su cuerpo, sino que va tirando constantemente de mí. Pero bueno, además de eso, lo que lógicamente a mí lo que más me admira es que me quiere mucho. Y a mí me encanta que me quiera mucho y él sabe que yo le quiero. Bueno, ¿para qué te lo voy a decir? Y hablando de personas que les quiere, Juan Vila, que es amigo de Fernando García. Juan, vamos a hacer una pausa ahora mismo, que tenemos que hacer la necesaria para la publicidad, pero enseguida volvemos, porque a mí me gustaría saber qué consejos le ha dado un amigo a Fernando. ¿De acuerdo? Volvemos enseguida. Y de los enemigos, habíamos dejado el tema pasar a hablar de los amigos. Un amigo de la infancia, Juan Vila, ¿no es así, Fernando? Sí, exactamente. Desde pequeñitos. Uno de tantos amigos de infancia. Juan, ¿cómo y en qué cree usted que ha cambiado Fernando? En mucho. Mi amigo ha cambiado mucho. ¿Pero en qué? Me gustaría que usted me especificara un poquito más. Pues ahora ya no tiene otra idea, no más que lograr los asesinos. Yo quiero que me disculpen porque estoy un poco emocionado. Cuando ocurrió esto, y seguidamente me enteré y fue su caso.
Él estaba en la ducha y nos abrazamos. Tranquilo, Juan. Que estos son mis amigos. En estos momentos, Juan, tranquilícese, no se preocupe, ahora volvemos a hablar. En esos momentos, Fernando, Matilde, Luisa, Fernando, desgraciadamente cuando ocurren estos momentos, ¿se da uno cuenta de quiénes son sus amigos de verdad? Pues sí. Justamente. ¿Y han sido muchos o no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la gente que de verdad te quiere formó parte de todo ese gran grupo de gente. No querían notoriedad, sino simplemente colaborar, estar con toda aquella gente, ¿no?, que estaba haciendo lo mismo que tú. Tenían necesidad de ayudarte, de hacerse sentir, pero de una forma anónima también. Yo los veía ellos, pero los veía esporádicamente. No eran las típicas personas, sí, que estaban a tu lado para que supieran que estabas ahí, sino que sentían lo mismo que tú y eso denota que son de verdad tus amigos, la gente que te quiere. Juan, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Ver sufrir a alguien que uno quiere. Muy difícil. Y es difícil además pensar cómo uno puede ayudarle. Íbamos constantemente a hacer las visitas a Cáceres, estaba ahí en su despacho, unos días estaba más serio, otros días menos serio, llegaba mucha gente, hasta una noche llevaban pasteles, intentaban levantarle la moral. Él ha sido un carácter muy fuerte en el sentido de que no se decaía. Continuaba, digo, ¿cómo es posible? Este no se derrumba. Así día tras día, tras mes, y cuando nos veíamos, pues nos emocionábamos un poco. Mis grandes consejos siempre han sido en que recuperara a la familia. Yo lo veía que estaba muy distanciado. Y siempre le decía, Fernando, te quedan dos. Vale, merece la pena luchar por ellos. Y él me decía, tengo algo, Juan, que no me deja vivir. Y aquí está Fernando para decirlo. Creo una necesidad tan sumamente fuerte saber pero el pasado. Perdona. Era una necesidad muy fuerte por mi parte saber que dónde estaba mi hija. Tenía que encontrarla. Yo a mi esposa y a mis hijos le decía, tenéis que comprenderme. Yo, Matilde, necesito que cuides de mis hijos, que permanezcan en casa contigo, que cuídamelos. Yo necesito estar en la calle, tengo que encontrarla. Confiar en mí. Soy lo único que tiene ella. Tiene su tabla de salvación, soy yo. Y necesito estar siempre constantemente en esta lucha. Y bueno, yo entendía los consejos que me daban todos, la gente que me quería, pero en mí había algo mucho más poderoso, que era encontrar a mi hija. Además, nosotros nunca le hemos echado en cara que no esté con nosotros, porque lo hemos comprendido. Hemos sabido que era necesario lo que él hacía. Entonces no nos ha sabido mal que no estuviese en casa, que no estuviese con nosotros y que... Pero lo entendíamos perfectamente. Pero Fernando, Matilde, Martín, ¿pero nunca han sentido ustedes la necesidad de decir, abandónalo ya, deja ya? No. Nunca. No, porque ahí estamos, comentando. Que siga adelante, porque yo quiero que siga hasta el final. Ya que nos hemos metido... Usted es algo que tiene clarísimo, sí, ¿verdad? Ya que nos hemos metido, hay que seguir hasta el final. Hasta el final. Esto es lo que cueste. Él está en su tarea y yo estoy con mis hijos y hago de padre y de madre. ¿Qué sentiría usted si Fernando le dijera que tira la toalla? Es que no sé lo que sentiría, pero no lo creo. No lo creo capaz. Tú no lo creerías, ¿no, Martín? Muy difícil. Mi padre va a seguir adelante hasta que los coja. O hasta que los coja o hasta que se muera. Además, él me ha dicho a mí que si su padre, si tu papá, no te preocupes, que si tú caes enfermo o te pasa algo, esa labor que tú estás haciendo la voy a hacer yo. O sea, eso me lo ha dicho a mí. O sea que vosotros dos tomaréis ese relevo, ¿no? Yo por lo menos sí. Sí, claro que sí, porque daño nos han hecho a todos y doler nos duele a todos. Y hemos sufrido todos. Yo, por ejemplo, mi hermana, yo no puedo decir nunca lo que es tener un hijo, no sé lo que es tener un hijo y el amor que se siente de cara a un hijo, ¿no?
pero mi hermana, tú, es imaginarte que yo nazco 11 meses después de nacer mi hermana. Y me he criado con ella, o sea, he crecido con ella, junto a ella. Nos hemos peleado muchas veces como hermanos que somos, nos hemos pegado, hemos llorado juntos, nos lo hemos pasado, hemos visto cosas preciosas juntos, y de repente un día te la quitan de tu lado. Yo entiendo que mi padre, como padre, tiene un sufrimiento enorme, y mi madre, como madre, otro igual. ¿Y tú como hermano? Y yo como hermano he sufrido mucho. Me han quitado algo que me ha destrozado la vida. Muchas veces sueño con mi hermana y lloro. En los sueños lloro. Y ella me pregunta, o sea, mi subconsciente forma unos, crea unos sueños que mi hermana me pregunta, ¿por qué lloras? Y no le contesto, no le contesto en los sueños porque me da miedo contestarle y que desaparezca. Son los sueños más bonitos que he tenido en mi vida. Los más bonitos son esos, con ella. Fernando, ¿tú crees que esta búsqueda la hacéis por ella o por vosotros o por los dos? Todo empieza por ella. Todo es por ella. O sea, ella es el centro. ¿Tú crees que si hubiera ocurrido al contrario, si fuera Miriam la que estuviera aquí y alguno de vosotros no, ella sería también como vosotros? Claro que sí, claro que sí. Porque mi padre ha tenido tres hijos que no puede decir que quiera más a uno que a otro. Somos su vida, igual que para mi madre somos su vida. Si no estuviesen en ninguno de los tres, no pienso que no querrían vivir ninguno de los dos. Ahora están aquí por nosotros. Y somos igual los tres. Somos iguales. Fernando, ¿tú en algún momento te has planteado que hubieras preferido que eso te hubiera ocurrido a ti? Sí, lo he pensado muchas veces. Al menos no sufriría. Al menos no sufriría. Gracias y lo siento, de verdad. Luis, han sido muchos los amigos que le han fallado a Fernando. No creo, ¿eh? No creo. Eso es que más lo podrá decir es él, pero por mi parte yo pienso que he estado siempre con él. ¿Y cuál es su ayuda? ¿Cuál es la ayuda que Juan Vila cree que le puede prestar o que le ha prestado a Fernando? Yo creo que muy poca. La que le ha prestado ha sido más bien de moral, de ayudarle, en darle ánimos, en que no decaiga, en que ojo con la familia, que te estás alejando, que te necesitan, que te van a necesitar mucho y tú estás mucho tiempo fuera de casa. Y él siempre me dijo, tú tranquilo, Juan, que lo tengo controlado. Mi familia no se va a derrumbar. Y así ha sido siempre. Y es que a la mujer que tiene, la conocimos también pequeñita. Nos conocimos de pequeñitos. Ha sido la primera chica que salió también. Se casó con ella y nos conocemos toda la vida. Toda la vida. Y entonces, pues, siempre que hablamos de algo, pues no hay barreras. O sea, si él me tiene que decir algo, me lo dice. Si, o bien va bien o bien va mal. Y yo siempre que he hablado con él, se lo ha dicho. Y creo que nunca me ha tenido nada en cuenta, aunque a veces lo que le haya dicho ha sido para, mejor no le sienta bien, pero jamás creo que me tenga nada en cuenta. Este ha sido mi amigo Fernando. Juan Ignacio, usted que comparte tantas horas con Fernando, ¿cómo es la vida de este matrimonio? Desde sus ojos. La verdad es que a mí me alucina mucho, pero me alucina mucho porque, hombre, la perfección yo creo que no existe nunca, pero sinceramente yo creo que si alguien tuviera que definir una familia ideal, yo creo en ese sentido que es así. Pero así con letras mayúsculas, pero no es porque lo diga yo, sino porque es así. Matilde ha afrontado la tragedia de una forma que es difícil entender cómo una madre no se ha venido nunca abajo. Sigue estando al lado de su marido 4 años y medio después, sabiendo que prácticamente no está en casa. Fernando es una persona que ha madurado, que parece de libro.
de quedarte de pronto y decir, pero ¿cómo un chico de 17 años ha llegado a esa madurez emocional y espiritual? Porque es verdad, porque yo, bueno, pues comparto con él la habitación y dormimos juntos, o sea, que es que sé cómo está. Y Martín, bueno, pues el mueble, como yo le llamo, que es... Pues parece difícil que no esté tocado, pero es que el resto de su familia es igual. O sea, sus hermanos están trabajando para pasarle un sueldo todos los meses a la familia y mantenerlos con sus padres. Cuando yo tengo la oportunidad de estar un rato en su casa, ya saben que me encanta, que me invitan a una pinchadita, como ellos dicen. La verdad es que dices, hay que jorobarse como a una familia como esta. De verdad, le ha tenido que tocar una china tan gorda. En esa situación, de verdad, es difícil explicar, pero es que no es peloteo, es que es así. Usted con Ignacio hablaba de que los hermanos le ayudaban, que Manuel, que María Jesús, porque, bueno, pues ustedes trabajan en un negocio familiar, si no me equivoco, de colchonería. Fernando, usted ahora está dedicado íntegramente a la resolución del caso, y hay gente que se pregunta, ¿y de qué viven ustedes? Bueno, creo que lo ha explicado Juan Ignacio, yo lo he explicado varias veces. Tengo la gran fortuna de tener una familia maravillosa, que al igual que mi esposa, durante todas mis ausencias, que son muchas y muy largas, se dedica con todo el cariño del mundo, todo el cariño que puede dar una madre a cuidar de nuestros hijos, pues mi familia, mis hermanos, se dedican a llevar esa empresa que tenemos a buen término, a trabajar más horas si cabe, por mi ausencia, y ellos, pues, como sienten lo mismo que yo siento, saben que la bandera la llevo yo, pero que ellos están detrás, porque también han perdido una sobrina que querían mucho, que la tienen en su corazón todos, y además tienen hijos, tienen hijas, y comprenden que esto debe de llevarse a buen fin, y que para eso su colaboración es estar cada uno en su casa, teniendo a sus hijos, dándoles cariño, y además haciendo que mis hijos tengan exactamente igual que los suyos. Para eso ellos se ocupan de que en mi casa nunca falte de nada. Claro, pero yo no solo me voy a referir a su casa, Fernando, porque yo me imagino que sus hermanos le ayudan a que su familia tenga los elementos necesarios para vivir perfectamente, pero la investigación que usted está haciendo, yo me imagino que es una investigación en algunos casos bastante costosa. Bueno, por eso ahora, debido a que la gente de la calle quiere ayudarme, la gente de la calle me ha dicho, estamos contigo, necesitamos ayudarte de alguna forma. He visto pues que tuve por necesidad, porque empezó en un momento dado, sin yo poderlo evitar, pues alguna persona a recoger dinero para ayudarme en mi causa. Entonces no tuve más remedio que abrir una cuenta en un banco, que es el Banesto de Alcácer, en la cuenta número 22, y decirle a la gente, quien quiera ayudarme puede hacerlo, pero de una forma muy transparente, que nadie puede decir nunca que Fernando García ha malversado ni un solo céntimo de ninguna persona de buena fe que ha querido ayudarme. ¿Y son solidarios y generosos los ciudadanos de este país? Bueno, pues la verdad tengo que decirte que sí, que la verdad es que sí, que la gente tiene muy buen corazón, que gracias a que la mayoría de gente tiene sentimientos y es maravillosa y merece la pena luchar por sus hijos, pues estoy haciendo y voy a acabar esta misión que me he encomendado a mí mismo, y que en un momento dado de mi vida, después de haber enterrado a mi hija Miriam y a sus dos amigas Toña y Desiree, me di cuenta de lo que pasaba a nuestro alrededor y dije, he sido capaz de conmocionar a todo un país, de hacer ver a todos que algo raro está pasando, y tengo la oportunidad en mi mano ahora de hacer algo por ellos. Sería muy egoísta por mi parte si les dejara pasar esta oportunidad. Y en aquel momento me puse manos a la obra y aquí me encuentro, luchando para que algo cambie en este país, para que nuestros hijos puedan salir por las calles y por nuestras plazas y jardines libremente, estar hasta la hora que les parezca. Y si alguien es capaz de atentar contra ellos, haya una justicia verdadera, haya una policía que persiga esto. Y haya unos padres que digan, hemos conseguido algo importante entre todos, y digo si entre todos con letras mayúsculas y con voz alta y firme, porque yo solo no soy capaz de hacer nada, un individuo solo no es capaz de hacer nada, si no tengo la colaboración de la gente, de todos los padres y madres y hermanos, como ha dicho muy bien mi hijo, yo no sería nadie en este mundo,
no podía hacer nada, no podía moverme. Pero gracias a todo esto, estoy convencido, cada vez más convencido, de que un día nuestros hijos puedan salir libremente a la calle. Y quien atente contra ellos, les caerá el peso de la ley sobre ellos y servirá de espejo, donde mirarse a aquellos que puedan pensar otra vez, vamos a hacer algo a un ser inocente como es una criatura. Una cuenta que sigue abierta, Fernando. Sí. Me gustaría que la repitiera. Lo que pasa es que siempre me ha costado mucho porque... por ese temor, ¿no?, por ese miedo que uno tiene a que a nadie pueda pensar que a mí me mueve ningún tema económico, nada más lejos de mi intención, bien lo sabe Dios. A mí, la verdad es que me han ofrecido muchas veces en algún programa de televisión dinero, ¿no?, para participar en él, porque sé que alguna gente cobra por participar en un programa de televisión. Y yo siempre he dicho lo mismo, el día que tenga que cobrar yo por venir a televisión no tendré nada que decir, y entonces no vendré. Pero claro, la realidad es otra. La realidad es que las investigaciones, el coger yo ahora todo un paquete de testimonios o un paquete de autopsias como se han realizado y coger que tengo pensado hacerlo. O sea, yo no voy a dejarme ganar la partida por nadie. Ya pueden contar lo que quieran. Pero usted no cree, yo estoy Fernando... convencido de las cosas. Y coger yo, por ejemplo, todos los informes forenses que se han hecho, y irme a los Estados Unidos y coger y dejarlo con profesionales, soy capaz de hacer lo que haga falta. Lo que no van a hacer es equivocarme, engañarme y salirse con la suya, porque es muy importante lo que estoy haciendo. Para mí es lo más importante de mi vida, tratar de que no maten criaturas, que paremos a asesinos que disfrutan matando criaturas. Y por eso he tenido que abrir una cuenta en un banco, para recaudar dinero, para que, como todo es costoso. Pero yo creo que, Fernando, que siempre es mucho mejor que usted... pues no tenga ese miedo a decirlo, ¿no? Yo creo que cuando uno también va con la verdad por delante, para evitar a lo mejor especulaciones. Mira, mucho antes de abrir esta cuenta, ya había habido gente que había dicho, es que lo que quiere son los focos, fíjate los focos con el calor que hace. Además, de verdad. Bueno, pues siempre habían dicho, tienen que buscar la fórmula, ¿no? Porque buscan, indagan y arañan en tu pasado a ver qué has hecho, quién eres, cómo... Pero los que hacen eso son los que yo tengo informe que puedo coger en una televisión y decir, vamos a ver, este fulano es fulanito de tal, y ha hecho esto, esto, esto y esto. Todos tienen muchas cosas que esconder, pero tratan de callarte, tratando de decir lo que no es, porque te tachan de todo lo que les parece difamando, y digo difamando porque es lo que hacen, porque lo que dicen no es cierto. Luego, una de las cosas más importantes que tienen que podían utilizar contra mí es eso, el dinero, el maldito dinero. Luego me gustaría que fuéramos un poquito más deteniéndonos en... que usted me contara a partir de qué dato, a partir de qué información usted empieza a pensar que hay algo más detrás del crimen de las tres niñas, del crimen de su hija. Pero está hablando usted de la solidaridad y yo sé que en esta grada hay unos vecinos, ¿son vecinos, Dolores, o amigos? Vecina no, pero sigo todas las tardes el juicio. Admiro mucho a este hombre, adelante, porque lo que estás haciendo tú, eso es una cosa grande. Y mira, ya no puedo hablar, ¿sabes? Porque gracias. Tú, fuerte, que estamos contigo, Tobin y Ferry, estamos contigo. En esa cuenta pondremos lo que haga falta. Y aquí al señor Blanco, pues pienso que es que están guardando pruebas, porque está cada vez más liado, ¿no? Y bueno, esa furgoneta que salió, que han pintado y que se ha borrado, eso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto creo que fue... Bueno, yo creo que esto formaría parte de otro programa, porque hay muchas cosas que se están investigando, que se han investigado. Tenemos muchísimos datos, como bien ha dicho mi amigo Juan Ignacio. Sí. Cual me aprecio de tener un amigo como él. Desde luego. Pero claro, si empezáramos a hablar datos de este tipo, nos podríamos pasar de aquí hasta mañana. Y creo que hace mucha calor para aguantar. Adelante, tanto. Fuerte, porque tenemos hijos todos. Yo tengo 4 y adelante. Y hasta que no paguen, tú fuerte. De eso es lo que tenéis que fuerte. Estar completamente seguros. Exacto. Que esta batalla sí. que he iniciado y en la cual estáis participando todos, una gran mayoría del pueblo español, quiero que sepáis que yo he empeñado mi vida en que esto llegue a buen término.
porque depende mucho de lo que seamos capaces de hacer nosotros los padres y madres de este país por nuestros hijos. Lo que seamos capaces de hacer depende mucho la seguridad de nuestros hijos. No estamos hablando del robo de una moto, ni que te han robado el piso, que se te cae la cara de cuento cuando te pasa. Estamos hablando de algo más grave, estamos hablando de nuestra proyección, lo que nosotros traemos al mundo, el futuro. Y si nosotros no somos capaces de movernos en este sentido y hacer algo por ellos, lo que no sé es qué hacemos aquí. Por eso quiero daros las gracias a todos, que no os lo he dicho, por estar aquí conmigo. Hoy parecía que íbamos a venir pocos y mi gran alegría ha sido que no hemos cabido todos y que se han tenido que marchar gente porque no hemos cabido aquí. Eso os honra a todos. Sí que es cierto, sí que es cierto que a lo mejor a lo largo del programa podíamos ver todas las personas que se han quedado detrás del decorado, apoyando y siguiendo lo que aquí hablábamos. Tú hablas del apoyo de la gente de la calle y me gustaría volver a recuperar el apoyo de la familia, María Jesús. Me gustaría saber si tú crees que Matilde ha encontrado en vosotros el apoyo de una familia. Yo creo que sí, porque de todas formas tengo que decir que a Matilde la queremos todos muchísimo, porque yo personalmente la conozco como los mismos años que conozco a mi hermano Fernando, porque cuando ellos eran novios yo todavía no había nacido. Entonces yo a ella la quiero como si fuese una hermana. Entonces ella creo que sí, que se ha sentido segura con nosotros y a todo momento hemos estado visitándola, que no le faltara el cariño. Cuando Fernando ha estado buscando a su hija, hemos estado todas las cuñadas, mi madre, cuando nosotras no podíamos ir a buscar, pues estábamos acompañándola y estábamos, bueno, dándole nuestro cariño, nuestro ánimo y... María Jesús, es difícil poder soportar la tensión que genera una historia como esta. Muy, muy difícil, dificilísimo. La tensión es que estás... No sé cómo explicarlo. Estás toda la vida... Yo para mí... No sé cómo explicarte. Tú acabas de ser madre hace muy, muy poquitos días. ¿15 días? 18. 18 días. ¿Esa experiencia te da todavía más motivos para pensar que hay que continuar? Sí. Sí, ahora yo de todas formas a mi sobrina la he querido y la quiero muchísimo, porque para mí ha sido como una hermana y yo tenía 9 años cuando ella nació, entonces la he hecho muchísimo de menos. Entonces sé el dolor que mi hermano ha pasado al perder una hija. Yo no me podía poner en su lugar porque no era madre. He sido su tía, a la vez te digo como si fuese su hermanita, su, ¿no?, hermana. Mi hermana. Pero ahora que he tenido a mi hijo, cuando veo a mi hijo en mis brazos, pienso en él y pienso el dolor que ha pasado y que está pasando, porque ahora sí que siento lo que es ser madre. Y me pongo en su lugar y aún me duele mucho más la falta de mi sobrina. Y me duele mucho más ver lo que él está sufriendo, la pérdida de su hija. Porque pienso que mi hijo me puede faltar en cualquier momento. Es, y fíjate que solo lo tengo en mis manos 18 días. Pero, y él que lo ha tenido 14, fíjate, no sé cómo explicar, no sé si me entiendes lo que te quiero explicar. Perfectamente. Entonces... Gracias, María Jesús. Manuel, ese apoyo incondicional que tenéis hacia Fernando, ¿significa que no hay discrepancias con él? Discrepancias por parte mía, por supuesto que no, y por parte de la familia tampoco, claro, discrepancias ninguna. Aunque alguna vez pues le tratamos de dar algún consejo y a lo mejor pues, discrepamos un poco, pero discrepancias de hermanos que se quieren. Al momento estamos dándonos un abrazo porque ahora más que nunca, yo creo que si nos vemos 3 veces al día, 3 veces que nos damos 70 besos y 70 abrazos. Y bueno, unidos muchísimo más que nunca, ¿no? O sea, discrepancias pueden haber de cualquier tontería o de cualquier cosita que a lo mejor tú opinas y tal, y como hay esa confianza para decirnos lo que sea, pues igual que explicaba el amigo Juan, que es el amigo del alma, el amigo de toda la vida, que a lo mejor le dice una cosa con la mejor de las intenciones y se cabrea hasta incluso con él. Más que discrepancias, pero... puede haber... A lo mejor en algún momento distintos, bueno, puntos es, de vista de cómo, sí, pues de cómo eso es enfocar, eso, ¿no? Eso es discrepar, pero digamos con el buen sentido de la palabra que no hay nada de
Sí, lo que ocurre es nada que, malo en ello. Lo que ocurre es que yo quiero, y siempre se lo he dicho saber a todos los que me quieren, pues cada persona tiene un punto de vista y cada uno me da un consejo diferente. Entonces, con la mejor de las intenciones. Entonces hay que pensar que yo soy el centro y todos los consejos son válidos porque me lo dan con todo el amor y todo el cariño y todo su corazón. Pero claro, si me dan 20 consejos, 20 personas que me quieren, pueden haber 10 formas diferentes. Y lo que no puede hacer uno es buscar 10 formas diferentes para llevar a cabo tu trabajo. Entonces siempre saco la misma conclusión. Cojo lo bueno de cada uno y lo hago mío. Y saco mi propia conclusión. En eso siempre se ha mantenido firme, ¿no, Fernando? Sí, es que pienso que... Es decir, yo necesito... Que debe de ser imagino así. Que recoger esta información que me dan las personas que me quieren, ordenarlas y llevar a cabo una línea. Sí, pienso, siempre lo he hecho así. Siempre lo he hecho así porque, en definitiva, la decisión siempre final es mía. Pero claro, los consejos para mí son sabiduría. Por eso antes decía que Juan Ignacio es para mí una persona vital, ¿no? Porque todos aquellos aspectos de esas ciencias que él ha estudiado y que tiene unos grandes conocimientos, pues todo el aspecto técnico, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, pero siempre hace lo que le da la gana, ¿eh? O sea, es como las mulas. ¿Ah, sí? Exactamente igual, en eso está claro. Que sí escucha, pero al final dice por aquí, dices que no, y por mucho que le digas que no, como haya dicho por aquí voy. Bueno, pero Fernando es de los que tiene que comprobar que no es por ahí. Sí, no, por supuesto. Y además, después de comprobarlo, incluso ver que no es por ahí, todavía le cuesta reconocer que no es por ahí. O sea, en eso es duro, pero forma parte de su carácter, de ese tesón que tiene que quemarse siempre. O sea, le dices, si pones la mano en el fuego, te vas a quemar. La pone, se quema, y aún así dice, bueno, calentaba un poquito. Tampoco era para tanto, ¿no? Bueno, ¿queda claro? Mejor, sí, quizás, perdón, quizás eso lo mejor me ha hecho estar aquí después de 4 años y medio. Claro. Es la conclusión que saco yo final. Y sé que muchas veces me equivoco, pero de mis propios errores también aprendo. A mí me hace gracia cuando la gente dice, hombre, es que tienes engañado a Fernando, cuando la gente comenta, la gente que le lía a Fernando, digo, me encantaría que conocieran a Fernando, a ver quién lo subestiman, es capaz, ¿no? A ver quién es capaz, Juan Ignacio, de liar a Fernando. Lo subestiman. Sí. No es fácil, ¿no? Fernando, queda claro que todo el mundo se volcó en la búsqueda de las 3 niñas desaparecidas, pero sí sabemos que durante esta operación de búsqueda, Fernando Castilla, un voluntario de Protección Civil, perdió la vida en un accidente de tráfico. Con él viajaba Francisco Conejo, que también resultó herido y que esta noche nos acompaña. Está por ahí arriba, Francisco. Ahora le llevarán el micro, pero también está aquí la madre de Fernando, Josefa Vela. Buenas noches. Buenas noches. ¿Fue Fernando otra víctima de este caso? ¿Cree usted que...? Pues sí. ¿Que sí? Fue otra víctima, aunque no cayó en el mismo caso de la niña, pero cayó por la misma causa. ¿Pensaron ustedes que algo así podía ocurrir? Bueno, es un trabajo que lo era expuesto, pero bueno, yo nunca pensé que pudiera pasarle nada. Aunque yo siempre que se iba, hasta que no entraba, estaba temblando, pero bueno. Ese día que se fue a las 4 después de comer en familia, tan contento. Y mire, ya no volví, a las 7 vinieron a llamarme, que había tenido un accidente. ¿Con qué edad? ¿Con qué edad? ¿Con qué edad? Con 27 años, soltero. Josefa, en el fondo de su corazón... ¿Cree usted que de alguna manera la muerte de su hijo ha pasado un poco desapercibida pues sí, un poco, a toda esta historia? Claro, yo creo que no era tan importante como un caso como el de la niña, pero también me duele muchas veces que no relacionen a mi hijo con el mismo caso, porque murió por la misma causa. Porque ustedes creen... Sí, usted yo cree... comprendo que no es tan importante como los demás, pero en fin, como es mi hijo, pues me duele. Pepa, ¿pero usted cree que les une a los padres de Miriam, de Toñi, el mismo dolor, la pues pérdida el mismo de un dolor, hijo? El mismo dolor, porque son hijas de ellos y hijos míos. Cada uno siente a los suyos. Aunque yo siento mucho el caso de las niñas también, porque siempre lo relaciono con los míos. Y sufro por lo de ellos y sufro por el mío. ¿Usted como madre entiende toda la labor que están llevando a cabo? Pues sí, si yo fuera lo haría lo mismo.
y yo aplaudo a Fernando por lo que está haciendo. ¿Tienen ustedes contacto? ¿Están alguna vez en contacto o no? Sí, algunas veces hemos estado, sí. Ellos han venido al entierro de mi hijo, yo he ido a la misa de los suyos. Pues sí, estamos en contacto. Y tengo que decir que... Manuel. Mi hermano Fernando tiene una fotografía de su hijo. Sí. En el mismo, la misma mesa centro donde tiene a su hija y a sus dos amigas. Y que sé, porque conozco a mi hermano, que tiene un corazón muy grande, que cuando mira a su hija y mira a sus amigas, también ve a su hijo. Yo también le tengo como si fuera la niña en el medio, y mi marido y mi chico a un lado, y le tengo flores como si fuera un altar. Lo tengo puesto en la salita. Yo quisiera desde aquí lanzar un beso a Fernando, que sé que desde el cielo nos está viendo en estos momentos. Y que, como muy bien ha dicho su madre, que estuvieron comiendo en familia y se fue tan contento. Esa es la palabra, tan contento. Como cualquier miembro de Protección Civil, ¿no? Que tiene un trabajo que, sin lucro ninguno, sino solamente por el amor a los demás, están ahí para ayudar cuando hace falta. Pues él se fue tan contento a colaborar en las operaciones de búsqueda de Miriam, Antonio y Desiré. Y bueno, a Francisco pues un abrazo, que lo tenemos aquí, gracias a Dios. Sí. Que también sufrió aquel día ese fatal accidente. Y que siempre... Víctima con suerte, porque ya ha pasado mucho, pero gracias a Dios lo ha podido contar. Eso le quería preguntar, Francisco. Sí. Es para usted también. Alcácer ha marcado también su vida. Sí, claro. Evidentemente... toda la famosa tarde del día 15, pues ese lo tiene ya marcado. Francisco, usted viajaba en el mismo coche que Fernando Castilla, ¿no? Bien, por hacer un poco de historia de este tema... Sí, me gustaría que... Nosotros, sobre las 12 del domingo del día 15 de noviembre, nos viene un aviso de las autoridades de Alcácer, solicitando nuestra colaboración en la búsqueda de las tres niñas. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que ponerlo en conocimiento en nuestro ayuntamiento, ya que vamos a hacer un servicio fuera de nuestra demarcación. Efectivamente, el ayuntamiento de Torrent rápidamente contesta afirmativamente. Preparamos el convoy, nos vamos hacia Alcácer. Sobre las 3:15, llegamos a la plaza y montamos todo el operativo. Prácticamente estaba todo el grueso del cuerpo de voluntarios de Protección Civil de Torrent. Y ocurre que cada uno pues tenemos delimitada unas zonas donde tenemos que peinar, donde tenemos que hacer unos rastreos. Fernando y yo llevamos dos motos, también por supuesto del parque de Protección Civil. Y nosotros debíamos de peinar todos los caminos tortuosos, todas las zonas de difícil acceso para los coches. Recuerdo que habíamos estado peinando varias veces todo lo que era el barranco de Picassén. Entrábamos y salíamos por todas las casas que más o menos estaban por allí abandonadas. No había un hueco que no pudiéramos visualizar, pues hubiera algún pequeño rastro, algún indicio de que te pudiera suponer que por allí podían haber estado. Y una vez que ya terminamos de peinar toda esa zona, subimos a la carretera. Esa carretera ahora ya ha sufrido una modificación, pero hablando del año 92, es una carretera estrecha, no tenía arcén. Y aparcamos las motos al lado derecho, no era calzada evidentemente. Era una pequeña senda que había allí. Fernando me comunica a través del equipo que tiene problemas con la moto. Nos paramos, yo voy delante de él aproximadamente 15-20 metros, bajo de la moto. La moto evidentemente está en marcha, porque estaríamos hablando ya 6:30, 7:20 de la tarde, ya en el mes de noviembre ya empieza a oscurecer. Por lo tanto, para hacer visible de alguna manera nuestra presencia en la carretera, mi moto se queda en marcha. Bueno, me giro, voy en dirección
hacia Fernando, y hasta aquí puedo contar. Porque luego parece ser que viene un vehículo por detrás, un todoterreno. Fernando no había dado tiempo de bajarse de la moto. Fallece en el acto. Y yo que voy en dirección hacia Fernando, pues la moto, por inercia del golpe producido por este vehículo, la paro con mis piernas. Me produzco 16 fracturas en las dos piernas. Entonces, rápidamente vienen dos ambulancias. Cogen a Fernando, los mismos compañeros nuestros del parque, de Protección Civil. Y a sabiendas de que Fernando era ya cadáver, no tuvieron ningún inconveniente en la ambulancia de practicarle masaje cardíaco respiración asistida. Ya entró cadáver en el hospital, posteriormente entré yo. Y bueno, tengo que dar gracias a la vida de que de alguna manera yo lo puedo contar, pero Fernando no lo puede contar. Francisco, ¿tiene usted... ¿Tiene usted asumido que eso forma también parte de su trabajo? Sí, evidentemente. La agrupación de Torrente funciona desde hace 14 años. Es pionera en la comunidad valenciana. Efectivamente, son numerosos los casos en los que nos hemos visto involucrados. Lo que sí está claro es que muchas veces ocurre que no donde está ese peligro que nosotros podemos conceptuar como tal, vas a tener la muerte, porque lo que sí está claro es que donde a mi compañero se produce la muerte es una carretera, que es una recta, y que allí, pues sin embargo, donde menos pensábamos, estaba agazapada la muerte de alguna manera y... Podemos hablar de casualidad. Y allí estaba, ¿no? Pero a tu pregunta, pues cada vez que se sale de la base por una llamada de un accidente de tráfico, de un incendio, con las famosas gotas frías de aquí del Mediterráneo, pues evidentemente sí que asumes que vas a correr un riesgo si quieres ponderado, un riesgo que puedes de alguna manera determinar qué hacer ante cualquier situación. Y sí, evidentemente que asumimos ese tema. Forma parte de él. Gracias, Francisco. Gracias. De nada. Yo, si me permites, quiero decirte también, Francisco, gracias, y gracias a Fernando por ser como sois. Vamos. Hablábamos del apoyo, de la unión que hay entre los vecinos, entre la familia, entre los amigos. Pero aquí hay tres familias, Fernando. Vosotros, los padres de Miriam. Vosotros, los padres de Toñi. ¿Y qué pasa con los padres de Desiré? Me gustaría que habláramos de eso, pero tenemos que hacer una pausa. Nos recuperamos un poquito, cogemos fuerzas y seguimos. ¿Les parece? Perfecto. Hasta ahora mismo. Les decía antes de la publicidad que este era el drama de tres familias. La familia de Miriam, la familia de Toñi y la familia de Desiré. Fernando, ¿por qué Rosa Folk, madre de Desiré, ha mostrado su desacuerdo en las acciones que usted ha llevado a cabo? Bueno, yo primero te diría que desgraciadamente son muchos los padres que pasan por donde estamos pasando nosotros, y que todos los casos, todos se quedan sin resolver, todos se quedan siempre en una triste y cómoda o incómoda situación, mejor dicho, que es llorar a ese ser querido en casa y no tener más remedio que conformarse, porque así se establece, llevándole flores y rezándole oraciones. Quizás a lo mejor la madre de Desiré pues sea otra más. Lo que ocurre es que aparte pues ha sido una mujer que no solamente perdió a su hija, sino que al poco tiempo perdió a su marido. Y el dolor pues se acrecentó. Y esta gente que está tratando desde un principio de acallarme, de quitar todas las pruebas que han podido, de poner todas las pistas falsas para equivocar, pues se han valido también de esta mujer para atacarme, para decir que yo soy un loco solitario,
que no busco lo que estoy buscando, sino estoy buscando unos intereses espurios y bastardos, como se ha atrevido algún malnacido a decir en algún momento dado. Y bueno, se han valido de ella pues para primero equivocarla a ella y decirle que yo estoy equivocado y tratar de ponerla en contra mía, tratar de valerse de esta mujer que ha sufrido la pérdida de su hija y posteriormente de su marido, pues para tratar de difamarme y tratar de que yo me callara. Lo que ocurre es que como la gente que tiene pues malas intenciones, siempre a lo largo del camino se les coge, pues uno de ellos fue Luis Miguel Romero Villafranca, quien fue nuestro primer abogado, que nos estuvo engañando durante cerca de 4 años. Y mire si nos engañó, mire si nos engañó y fue capaz de hacer algo tan bajo como dejar a Rosa, la madre de Desiré, hasta incluso sin representación letrada en este juicio. La engañó de tal forma que ha conseguido hacer eso. Pero esta misma persona, Luis Miguel Romero Villafranca, no solamente ha sido capaz de hacer eso, sino también fue capaz de, como ahora nos hemos acordado de Fernando Castilla y de Francisco Conejo, de decir ante un tribunal que estas dos personas no tenían derecho a indemnización porque estaban arreglando la moto en medio de una calzada y por eso ese coche les atropelló. Este señor era el abogado de esta compañía de seguros. Y cuando una persona es capaz de hacer esto con dos personas que han sufrido un accidente tan grave que a uno de ellos le ha costado la vida, de ser capaz de difamar por encima de los sentimientos humanos, creo que ya sobra cualquier otro calificativo. Fernando, ¿usted comprende a Rosa? Sí, claro que la comprendo. Usted un poco quiero decir que en mi pensamiento no solamente está mi hija Miriam y Toñi, sino que está Desiree completamente en cada momento del día, porque Desiree ha sido, como mi amigo Juan y yo, hemos crecido juntos. Miriam y Desiree han crecido juntas. Y guardo un gran cariño por Desiree, que nunca se me puede borrar ni se me pueden quitar por mucho que se pongan en contra mía. Esto es algo que se lleva dentro que se siente. Y bueno, entiendo a Rosa, entiendo a una mujer que bueno, hasta se han servido de ella en un momento dado estas personas para que dijera algo en contra mía. Pero usted se asegura, Fernando, que nadie la ha utilizado a usted también. No utiliza quien quiere, sino quien puede. ¿Y se le puede utilizar a usted? Lo pueden intentar. Lo pueden intentar. Pero bueno. Tienen que conseguir. Como dicen en mi barrio de Triana. Que usted es sevillano. Yo soy torero y en la plaza me pongo con quien quiera. Gracias. Luisa, Fernando, ¿piensan piensan ustedes igual que Fernando García? Sí. Sí, por supuesto, claro. Sí. Ustedes, no, pero podemos decir que ese drama se ha vivido de diferente manera en cada familia, bueno, ¿no? Nosotros, que es respetable también que sí. Cada familia. Sí, sí, por supuesto. Yo he dicho al principio, claro, de este comentario que hay muchos padres que vas a verlos a su casa y siguen llorando la muerte de su hijo, claro, o de su hija, que la mayoría son niñas. Aunque hay muchos niños también, porque según se trate la fiesta, si, pues ya sabes, igual coge una niña, con un niño, lo que mejor viene. Pues ves a esos padres afligidos, impotentes, y les preguntas, les indagas un poquito qué pasó y siempre te cuentan lo mismo. Cuando llegamos a un punto, aquellos que se atreven o que tienen fuerza para seguir o que quieren saber qué pasó, llegamos a un punto que nuestro propio abogado nos dice, mejor dejarlo porque nos podemos encontrar cosas muy graves. Y bueno, pues quien a lo mejor sigue dando ese paso hacia adelante, pues los primeros que le dicen, esto vale mucho dinero. ¿Usted llora, Fernando? Claro que lloro. Yo soy de carne y hueso, soy humano, tengo sentimientos. Claro. Si no llorara sería de madera, como el muñeco del Mississippi. Y no soy ese. Puede pensar mucha gente que está tan ofuscado en esa búsqueda que a lo mejor... Bueno, a lo mejor viva, si es así, viva esa vocación. Ojalá hubiese salido un Fernando hace 20 años. ¿O sus lágrimas se conducen también por ahí? No, no tiene que ver.
Sentimiento es una cosa y la lucha es otra. Sentimiento es, pues cada vez que ahora cuando ha salido la imagen de mi hija, pues he sentido un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Pero la lucha que llevo es otra cosa. Tengo que mantener la frente despejada y la cabeza muy fría para saber qué quiero. Y que nadie puede decir eso. Estás ofuscado, estás... Porque también yo quiero ser mi propio crítico y muchas veces me trato de psicoanalizarme yo mismo. Y como algunas veces se me ha criticado, pues he pensado también eso, que no estarás ofuscado, que no verás nada más a tu alrededor, que no será esto una manía tuya. Pero luego siempre veo la sonrisa de mi hija dibujada en mi mente y me dice, ¿qué va, papá? Nos valemos de ti para que lo hagas. Sigue adelante, que estamos contigo. Y muchas veces pienso que ese cansancio que no se me produce en mí, aunque se me demacre la cara porque el cansancio físico está ahí, pues es porque ellas se enfundan en mi cuerpo y me dicen, venga adelante, te vamos a ayudar. ¿Cómo ayudan ustedes a Fernando, Luisa? Lo estamos ayudando desde que empezó esto, estamos ayudándole. Porque ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Y lo que diga es, estamos conformes. ¿Y cuál es su relación con Rosa Folk, con la madre? Bueno, Rosa, es que es muy, no sé cómo explicarlo. Ella es que es de otra manera. Tiene otra manera de pensar. Ella tiene otra manera de pensar. No, pero bueno, yo me doy cuenta que la chica también está sufriendo bastante, como nosotros, exactamente igual. No sé qué manera de pensar tiene, que ella pues no... Se ve que esto que estamos haciendo, bueno, Fernando, nosotros lo ayudamos en colaborar lo que le haga falta de ayuda en este sentido, de programa y de lo que ayudarle en todo momento. Pero ella no, ella se ha echado atrás, siendo que el caso es el mismo para ella que para nosotros. Y no sé por qué piensa de esa forma. Pero es buena la relación, ¿mantienen alguna relación con ella o no? Sí, bueno, nos hablamos, adiós, pero del asunto no hablamos ni nada. No, porque como ella se ve que no quiere que se quede el caso quieto, o en fin, no sé. ¿No la comprenden ustedes demasiado bien? No, justamente. No. Yo muchas veces me dio a pensar que cómo no colabora con nosotros en esta tarea tan difícil. ¿Y en eso están de acuerdo todos? María Jesús. Pues yo no sé qué pensar. En ese aspecto no estoy dentro de ella y no sé qué... Yo lo que pienso es lo que pensamos nosotros y lo que hay dentro de nuestra... de nuestro cuerpo y de nuestro alma. Que nosotros lo único que queremos es que mi hijo siga adelante, que los asesinos de estas criaturas que lo paguen, que aunque tuvieran 200 vidas, no pagaran nunca lo que han hecho, nunca en la vida. Y eso es lo que pensamos nosotros, nada más, en apoyar a mi hijo. ¿Qué le ha aconsejado? ¿A mi hijo? Sí. Yo muchas veces lo veo, y como madre, lo veo sufrir. Lo veo esa cara de desesperanza muchas veces, de tantas y tantas cosas que le pasan. Y yo pienso en mi fuero interno como egoístamente quizás, porque es mi hijo, y lo veo sufrir tanto, que digo, hijo mío, le he dicho algunas veces, hijo mío, deja en manos de la justicia y no... porque no sufra tanto él. ¿Cree usted que en algún momento, María Jesús, pero en otros momentos, su hijo ha ido demasiado lejos? No, demasiado lejos nunca. Yo no creo que vaya demasiado lejos nunca en la vida, porque sé lo que está sufriendo y lo que estamos sufriendo todos, y lo que hemos sufrido con lo que nos han quitado, que ha sido un pedazo de nuestro corazón. Una niña que nos mirábamos todos en un espejo con ella, que estábamos todos locos con ella, porque era una criatura extraordinariamente buena. Y era el arma de nuestra casa, de nuestra familia, porque se lo merecía la criatura, porque era un alma buena y pura. Y estábamos todos con ella loco. Y nunca en la vida
pensaré que mi hijo está haciendo mal. Lo que está haciendo es lo que debe, porque es su hija, lo que la han matado miserablemente. Y queremos saber quién son, por lo menos quién son. Pero nunca he estado en desacuerdo. No, no, yo no estoy en desacuerdo con él. No, no. Yo lo único que me da es pena de verlo. Pues yo, pena de verlo. Como hombre, dice que tenemos, por ejemplo, porque yo leo, veo la televisión, veo cosas, tenemos a lo mejor una disparidad de criterio en la forma. Porque yo tengo que tener disparidad de criterio, porque si yo le digo alguna cosa y él me dice otra cosa contraria, como yo no estoy metido como está él en él el lo caso, sabe todo y nosotros no porque él nada. Lo lleva con sus colaboradores, con su amigo Juan Ignacio y el resto de colaboradores, yo no estoy metido como está él. Entonces, como no lo conozco, pues ya le digo que es la forma y alguna disparidad de criterio. Pero en el fondo, él sabe que cuenta con nosotros para que siga adelante, para que no decaiga y que saque fuerza de flaqueza, porque nosotros, hasta que no aparezcan todas las personas que han intervenido en el horrendo crimen, como ya dije antes, mientras no llegue eso, nuestra familia no descansa. Ni descansamos a la hora de dormir, si nos reunimos, ya se lo he dicho antes, si nos reunimos o terminamos llorando o tienen que faltar dos o tres componentes de la familia, que era la alegría más grande que yo tenía antes, que nos reuniéramos todos, y tienen que formar componentes de la familia para que no sea ella sola la que falta. Y entonces, ya le he dicho, ya se lo he dicho también antes, han fastidiado la alegría de la familia. Entonces, hasta que no aparezcan las personas que han sido, sean quien sea, con la categoría que tengan, política, económica, como sean, sean quien sea, hasta que no aparezcan y paguen lo que han hecho, que no mi lo familia nunca, no volverá a ser, no lo pagarán nunca. Mi familia no volverá a ser un 80% de la familia que era. ¿Usted cree, María Jesús, que nunca llegaremos, nunca llegará su hijo? Yo creo que es la verdad. Como no llegará nunca si se calla, si se mete en casa a llorar, como lo han dicho muchas veces, que se vaya a casa a llorar como los demás padres. Así no se llega a ninguna parte. Claro. Llorando en casa no se llega a ninguna parte. He salido a encontrar los asesinos de su hija y me parece muy bien y muy humano. ¿Usted ha sentido que la gente le ha criticado? A mí me trae sin cuidado. Hay muy pocos detractores, hay muy pocos. Hay muchas personas buenas que lo siguen. Hay muchos más seguidores. Muchísimas más buenos que detractores. Detractores son cuatro. Yo les diría a esos detractores que pensaran un poquito lo que dicen. Que se pusieran un poquito en el lugar de Fernando. Que se pongan la mano en el corazón y que si tienen algo de hombre y de orgullo, que sigan diciendo que ya está bien o que déjalo o qué tal. Les invito a que reflexionen y que pienso que a veces lo dicen, se pongan en la piel, ¿no? Sí, sí. A veces lo dicen algunos con buenas intenciones, pues con ánimo de ayudar, pero bueno, es que nada más lejos de ofender en vez de ayudar, de ofender o de molestar, porque no se le puede pedir a una persona que le han hecho esa barbaridad a su hija, ya está bien, ya está bien. Quizá están en la cárcel o donde deben de estar. ¿Están en la cárcel todavía? No, están por ahí. A lo mejor se están cachondeando encima. ¿Cómo se le puede pedir a un hombre? Ya está bien cuando los asesinos de su hija están por la calle. A lo mejor encima cachondeándose. Que se pongan la mano en el corazón y que luego hablen. Porque estoy seguro que algunos es... Lo dicen sin pensar. Sin pensar. Lo dicen por, a lo mejor por ayudar, porque tengo un caso de un chico que vino a mi casa. Era un representante y, bueno, con ánimo de ayudar o más bien de complacerme o no sé, pues digo, de entrada, pues... Oye, Manolo, que cago en la mar, fíjate el caso de tu mano, que no... Ya estará bien, ¿no? Me molesté demasiado, me molesté muchísimo y le formé una que bueno, que aún le deben de estar pitando las orejas. Luego me disculpé porque sabía que no iba con malas intenciones, ¿no? Pero bueno, me molestó muchísimo. A veces en el caso de cuando uno está viviendo un drama, una tragedia de este tipo, tenemos todos que ser muy comedidos, ¿no?, a la hora de hablar y a la hora de expresar, ser mucho más prudente, ¿no, Matilde? Y estar metidos dentro. Dentro, para saber lo que el dolor que se siente y la angustia de día y de noche y a todas horas del día. Es que no es un momentito del día, se dice, ya está, se ha acabado. Es que desde que se levanta uno hasta que se acuesta, eso está ahí. Esa falta la tiene uno ahí y ahí, constantemente. No solamente tu hija, tu nieta que te la han quitado, que te la han matado miserablemente.
sino tu hijo, tu nuera, tus nietos, mis hijos, toda la familia. Porque esta está en manos de psicólogos y toda la familia hemos estado en manos de psicólogos y en manos de psiquiatras y en manos de todo. Y eso no se nos va a quitar a nosotros nunca en la vida, esa pena tan grande. Porque ¿hay derecho, ha sido derecho que se le haga esto a una familia? Lo mismo nosotros que ¿hay derecho que tengamos que aguantar encima a algunas personas que tengan que decirnos, oye, ya está bien, que mira que salí, fíjate, en la televisión? A lo mejor no nos gusta salir en la televisión. Yo era muy feliz antes de ocurrir todo esto, en mi trabajo, como mis hermanos, y lo que han hecho es estropearnos la vida, porque montones de proyectos que teníamos para el futuro se han quedado en un cajón, porque no tenemos la cabeza donde debe de estar. Tenemos la cabeza en el drama que ha ocurrido en la familia, y no se puede olvidar así como así, porque, entre otras cosas, tenemos sangre en las venas. ¿Entiendes? Y no podemos olvidar el crimen este tan horrendo. Eso, el que tenga un poquito de sangre en las venas, como digo, que lo piense, que se ponga la mano en el corazón y que vea si él haría eso, dejarlo estar ya. No tengo más que decir al respecto. Yo invitaría a todos los padres y madres de este país un poquito a la reflexión, un poquito a ese momento que siempre llega en cada hogar, en el cual está uno pues sentado en el salón viendo la televisión después de cenar o en la sobremesa, y tiene a los hijos ahí a su alrededor, que dieran una simple observación y viera a sus hijos y que pensaran, si les ocurriera algo a ellos, ¿yo qué haría? ¿Qué sería yo capaz de hacer? Quizás. Pues quiero que piensen que eso yo lo he pensado. Yo he pensado en cada uno de esos hogares, esas criaturas que están allí, que dependen de nosotros. Porque cuando son muy pequeñitos, si tú no les das de comer, se mueren de hambre. Y cuando son más mayores, si no les has dado unos consejos, se pierden. Y dependen siempre de nosotros. Si somos capaces nosotros de mirarlos y sentir frialdad en el corazón, es que no somos seres humanos. Pero creo que eso, hay muy poca gente que lo sienta así. Por eso, quizás, Fernando, la Asociación de Amas de Casa Malvarrosa ha sentido eso que usted decía en el corazón. Y yo quisiera hablar con María José Caminero. María José, se encuentra allí. Buenas noches. ¿Le puede acercar el micrófono? Gracias. Porque ellas, todos los jueves, ustedes se manifiestan ante la Audiencia de Valencia. Sí, bueno, somos un grupo de madres que en fin, estamos unidas, los alude personalmente en el juzgado, y la verdad es que estamos en representación unas cuantas madres solo porque no hemos podido venir más. Estamos unidos en cuerpo y alma a vosotros porque sabemos de este drama y sabemos que la solidaridad es muy grande, lo que pasa que a veces es lo que estaba diciendo la abuela de Miriam hace un rato, que es muy cómodo quedarse en casa porque a lo mejor dices, ay, pues no salgo, o me da apuro, o qué voy a hacer con esto. Nosotros sí que queremos hacer algo. Pusimos una pancarta, de ello ha salido en la prensa. Creemos que no valdrá a lo mejor de mucho, pero el apoyo moral me parece que en estos momentos lo necesitan estos padres. Yo quiero, desde esta pequeña ventana que tenemos aquí, decirles a esas madres que quieran ayudar, que los jueves no solamente la pancarta de Malvarrosa, a mí me gustaría que de cada barrio, de cada pueblo, de cada sitio de España viniera una pequeña pancarta y que los padres por lo menos tuvieran ese apoyo, que bueno, cuando se pierde una hija, lo que me dijo Fernando, por mi hija desgraciadamente no puedo hacer nada, pero yo tengo hijos y tengo hijas y desde luego... Eso me lo encuentro... quería decir, María José, como madre es un poco lo que planteaba Fernando al principio, ¿no? ¿Temen ustedes que esto les pueda ocurrir también? Claro, es que no podemos hacer otra cosa, pero sí que tenemos que defender y ayudar a Fernando a que salgan las personas que bueno, lo han hecho, porque yo a veces pienso en mi casa, si los malos, los que lo han hecho, los asesinos, porque bueno, son personas que no deben ser personas normales, uno está por ahí perdido, muerto, como esté, y el otro está en el banquillo, y solamente son esas dos personas, bueno, pues yo me quedaría tranquila, son dos y ya están localizados, pero si son tres, o son cinco, o son siete, ¿qué hacemos las madres que tenemos hijos? ¿Dónde están esas personas? ¿Nos vamos a quedar sentados en casa cómodamente viendo solamente los programas de la televisión?
¿Vamos a estar tranquilos? Yo no, por supuesto. Yo tengo hijos y desde luego tienen todo el apoyo que pueda darles y todos los jueves vamos allí, pero estamos todas las 24 horas del día pendientes y no estaremos tranquilos hasta que en este juicio salgan los verdaderos María culpables. María José, ¿qué le pide usted a la justicia? Justicia. Justicia. Gracias. Yo no pido eso que dicen, ay, pues que los maten. No, que los cojan a los que tengan que ser. Y cuando estén sentados donde tienen que estar, entonces creo que no solamente los padres de estas tres niñas, sino todas las madres de España y todos los padres podemos dormir tranquilos. Gracias, María José. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos enseguida, porque quisiera, Fernando, conocer y quisiera que me lo contestaras incluso antes de hacer esta pausa. ¿A partir de qué dato, de qué información, usted empieza a pensar que hay algo más, que hay algo detrás de este... Pues el momento que tengo el cuerpo de mi hija presente en el Ayuntamiento de Alcácer y leo los periódicos... Y leo la versión que cuentan los periódicos de cómo ha sucedido. Digo, esto no ha podido ser así. ¿Y usted qué ve? ¿Que no hay una concordancia? ¿Que no una cosa no coincide con la otra? Exactamente. ¿No coincide lo que usted ha visto con lo que se ve? No, con no, lo que no. Se lee. El conocimiento que tenía yo de mi hija con lo que estaba leyendo en los periódicos. Que habían subido con dos individuos, dos delincuentes, por capricho. Y dije, esto así no es. Pero hubo algo mucho más fuerte que... Me decía en mi corazón, Fernando, esto no es. Y a partir de ese momento, con el cuerpo de mi hija presente, dije, yo voy a averiguar lo que es. La verdad, esto no me cuadra a mí. ¿De verdad está usted tan convencido, Fernando, de la implicación de gente tan importante? Claro que sí. Totalmente, cada vez más. Cuando uno sale a la calle y se pone a ver lo que ocurre, cuando se pone uno a escudriñar por necesidad en todos esos rincones, te das cuenta que algo bulle, algo oculto bulle y bueno, pues la prueba la tenemos en nuestro alrededor, en los países que tenemos a nuestro alrededor, donde hasta incluso se ha creado una policía europea para perseguir a pederastas. Esto es una moda que salió durante hace unos cuantos años y que está aquí en nuestro país también. De las pruebas que usted tiene para acusar a las personas que ha acusado o para manifestar las opiniones que usted ha manifestado, me gustaría que habláramos ahora. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Le decía a Fernando que usted en su búsqueda por llegar a la verdad había implicado a gente muy importante, había acusado a la Guardia Civil, al Ministerio del Interior, y yo estoy segura que la gente se pregunta, ¿qué pruebas tiene? ¿Tiene usted pruebas? Bueno, en cuanto a la Guardia Civil, no digamos nunca a la Guardia Civil, sino a miembros de la Guardia Civil. A miembros de la Guardia Civil. Y las pruebas que tengo están en el sumario. Las malas actuaciones de miembros de la Guardia Civil que han destruido todos los informes que hay en el sumario. Informes que son de escándalo, informes que son de delito. Por eso hemos pedido que vengan todos a declarar a este juicio, pues para preguntarles y para que nos aclaren cosas. En cuanto al Ministerio del Interior, es que en el Ministerio del Interior ha habido un ministro y hay otro ahora, no sé a cuál te refieres. ¿Al que más haya implicado usted? Bueno, a los dos. El primero por unas cosas y lo segundo por inhibirse de un problema que creo que es un problema social, y tenemos que entender la sociedad que un ministro está puesto pues para ejercer o desempeñar un papel. Es un empleado nuestro porque le pagamos con todos los españoles con nuestros impuestos, y cuando se le pone sobre la mesa un problema que es de carácter nacional, porque estamos hablando de muertes de criaturas, y llega un momento que se inhibe, pues bueno, creo que tengo suficientes motivos para quejarme. Los datos que ustedes manejan, Juan Ignacio, ¿de dónde salen?
La verdad es que de muchísimos sitios. Don Fernando ha tenido que bajar prácticamente a los infiernos. Es decir, se ha hecho una investigación rigurosa en todos los sentidos, pero ha tenido que buscar en los ambientes más sórdidos, en donde se conoce realmente qué es lo que ocurre en este país en los temas de prostitución, en los temas de trata de blancas, en los clubes de carretera, en esos ambientes que nos cuesta a todos creer que existen, pero que desgraciadamente están en nuestro entorno, que nos rodean, en el mundo sobre todo de la droga y de la prostitución, que es el mundo más difícil y más inaccesible de todos los que hay. Pero han salido informes de ahí, han salido informes de llamadas anónimas, de citas imprevisibles en los lugares más inimaginables, de miembros de las propias fuerzas de seguridad del Estado, de personal del propio Ministerio del Interior. La verdad es que es un conglomerado de información que en un primer momento pues ha sido una leve sospecha, cada vez ha ido teniendo un soporte más importante y que finalmente, bueno, pues cada día se van convirtiendo más en pruebas que yo creo que dentro de muy poco estarán en disposición de presentarse en un juzgado para que realmente todos los españoles puedan saber realmente qué ocurrió. Usted ha hecho afirmaciones y acusaciones bastante graves. ¿Se callan aún muchas cosas? Casi todas. La verdad es que es muy difícil, hay que tener en cuenta que quizá todo esto pueda parecer rocambolesco, pero don Fernando tiene que mirar qué es lo que come en cualquier sitio, pero no por el hecho de que le guste una comida u otra, sino porque a lo mejor puede tener algo en la comida. Tiene que saber lo que es el cambiar de horarios, el cambiar de lugares, el vivir con protección policial en determinadas circunstancias, el tener que acudir con gente armada a determinadas reuniones. Es una vida francamente difícil para una persona que como él hasta hace 4 años lo único que sabía hacer y además hacía muy bien pues era trabajar y vivir con su familia, y de pronto se ha tenido que convertir, pues como yo le digo, en una especie de James Bond de bolsillo, pero que durante 24 horas al día se está dedicando a investigar, y además lo hace en cuerpo y alma. ¿Y usted? Y lo hace francamente bien. ¿Y usted también, como Fernando, su vida está centrada en el caso Alcácer? Sí, yo mis 24 horas del día se dedican única y exclusivamente a ayudar a don Fernando en la tarea que él se ha propuesto y echarle una mano en lo que buenamente pueda. ¿Piensan que os han visto en algún momento en un callejón sin salida? La verdad es que sí. Lo que pasa es que él no tiene miedo. Bueno, es que yo tengo mucho miedo. Yo soy una persona que, como se dice vulgarmente en mi tierra, soy un acojonado. Pero él no tiene nunca miedo. Y eso te empuja. A él es una persona que le da lo mismo que sean molinos de viento. Por eso a veces le comparo con el Quijote. Y yo soy muy Sancho Panza, porque yo soy una persona que todo lo veo más difícil, todo lo veo más complicado. Y él, sin embargo, pues es capaz en un momento determinado de decir, ir a una cita en un lugar a las 4 de la mañana... Y va pues como si fuera la cosa más normal del mundo. Y muchas veces dicen, pero Fernando, ¿dónde te vas a meter? Lo que pasa es que a mí al principio me costaba creer cuando me decía, me protege mi hija y sus amigas. Y yo en el fondo pensaba, digo, eso es muy bonito, queda muy bien. Digo, pero siempre protege más un 9 corto, un 9 largo, o una cosa de estas que son más... Al final te das cuenta que efectivamente están ahí. Y yo eso sí que pondría la mano en el fuego. Están ahí porque no le han podido sacar de tantísimos atolladeros. Si desde luego no existiera Dios y no estuvieran ellas ahí ayudándonos, sería absolutamente imposible que él hubiera salido de los atolladeros, de los lugares en los que se ha metido, de la gente con la que ha tratado, que evidentemente hablamos de gente de Lampa, gente delincuente, que lo mismo le da 8 que 80 y que no diferencia si es Fernando García o Alberto Pérez el que mete las narices en sus negocios y en su submundo, y ha salido limpio prácticamente de todos los lugares donde ha entrado. Y eso solamente se puede explicar porque ellas están ahí ayudándonos y sobre todo porque Dios existe. Ha habido una reflexión que me hizo él en un momento dado y fue la siguiente. Tienes que pensar que esas citas tienes que medir muy bien cuando acudas a ellas, porque no solamente puede existir un peligro físico, sino puede haber una trampa. Y una trampa muy fácil de explicar. Yo he acudido algunas veces a las 3 de la mañana a la playa, a una cita previa. Y él me ha dicho, imagínate que acudes a una cita a las 3 de la mañana a la playa y te encuentras allí a 3 o 4 chiquitas de 14, 15 años, en bikini, tomando la luz de la luna.
y como la cosa más natural del mundo, pues, hola Fernando, ¿qué tal? Nos alegra verte, gracias por lo que estás haciendo, nos gustaría darte un beso. Y en ese momento hay un freelance o un fotógrafo de estos pagados y te saca unas fotografías y las publica y dice, mira lo que hace Fernando, que defiende a las niñas. Está con niñas a las 3 de la mañana en la playa. Y eso ha sido lo que me ha hecho frenar muchas veces de ir a estas citas. ¿A qué le tienes miedo, Fernando? ¿A qué le tengo miedo? Si es que le tiene miedo a algo. Pues a que la gente no crea en mí. Que piensen que realmente estoy loco y que tengo intereses espurios y bastardos, como bien dijo un día, como mal dijo un día Virgilio Latorre, el abogado de Blanca Estrella, la asociación Clara Campoamor, que se debió decir que yo tenía en este caso, pues eso, unos intereses espurios. No me gustaría tampoco entrar muy en profundidad en este tema, pero una asociación que en principio les apoyó y ahora no. Bueno, fue de esas personas que se acercan a ti pues para tomar protagonismo, para darse a conocer, y que llega un momento que se pasan al otro bando porque lo que persiguen no es una cosa de corazón, persiguen pues esa notoriedad, esa popularidad y ese interés económico. Y cuando esto ya se lo prometieron, pues noté rápidamente su cambio, y su cambio era que, como algunos mensajes que me mandan, hay personas que me mandan un mensaje y el mensaje siempre es el mismo: la solución la tienes, pero tienes que dejar todo, tienes que callarte durante un tiempo y entonces verás la solución. Ahora no la ves porque estás muy metido dentro de ella. O sea, Fernando, me está diciendo que se le pide que se calle. Exactamente, sí. Esta misma semana hubo un día de la semana que acudimos a una cita en Madrid. Esa noche la pasamos en blanco. En blanco, digo yo, quiero decir que no dormimos nada. Y bueno, pues el mensaje de esta persona es que era el siguiente: con mucha retórica, con mucha labia, con una profesionalidad exquisita, pues me decía, tiene usted la solución delante y no la ve. Es que la tiene usted delante, es que está ahí. Me llamó diciéndome, si quiere solucionar su tema de una vez, venga a verme esta noche. Pero solamente esta noche. Es la única oportunidad que le doy. Y me decía eso, tiene usted la solución delante y no la ve, porque usted es como el que se mete en el bosque y no ve el bosque. Ya, Fernando, pero y le enseñó, le dejó ver la solución. No, yo le pedía, digo, bueno, pues ya que me has traído la cita, dame por lo menos soluciones. Y me decía, no, es que si yo se la doy, usted sigue sin verla. La solución tiene que buscar, encontrarla usted. Y digo, bueno, pues dime el camino. Ya que le están listos, dime el camino. Y dijo, la solución está en que debes de dejar todo ya. Y dentro de 2 años verás la solución. En ese momento miré el reloj y dije, lo único que siento es haber perdido esas 2 horas que tenía yo para mí, para dormir y descansar. Me levanté, le di la mano, como buen caballero que soy, y me despedí de él. Y cuando me despedía de él me dijo, creo que no me va a hacer caso. Digo, es lo único que has acertado esta noche. Matilde, ¿y a qué le tiene miedo usted? Yo, a nada. ¿A qué le puede pasar algo a mis hijos o a una enfermedad? Pero a nada. Bueno, eso también ha sido todas las amenazas que me han hecho esta gente mal nacida. Una de las citas que acudí en Madrid también, porque a consejo de Juan Ignacio y de la gente que está conmigo, pues me dice que siempre las citas las tenga en un lugar público, y fue en la cafetería de la estación de Atocha. Aquel pidió que fuera yo solo, que iban a estar vigilándome y que si acudía con alguien ni aparecerían. Bueno, pues el mensaje fue el siguiente: tiene que dejar todo esto porque hay una maquinaria de guerra que se está perpetrando contra usted, que lo van a acribillar. Bueno, pues como notaron que el miedo no afluía en mí, pues siguió esta persona con dándome otra retórica. Incluso me dijo, sabes que tienes 2 hijos, que saben dónde van, que y cualquier día les puede pasar algo. En ese momento le dije, mira, de momento ya sé quién eres tú y tu cara. Y aunque sea lo último que haga en mi vida, al primero que le pegue un tiro en la boca es a ti. Procura que un hijo mío no se tropiece ni con una escalera. Luego siguió su retórica y me dijo, hombre, es que tampoco es, usted piense que esto no es tan importante, porque esto ha pasado siempre y ahora vengo yo de Angola y allí los niños están muertos por la calle.
Fíjense que me han nacido, son. Me deja usted muda, Fernando. Contra esta gente tenemos que luchar. Contra esta gente que cree que... que son los únicos que en este país tienen derecho a decir algo y hacer lo que quieran con nosotros. Y que nosotros siempre afligirnos y acallar. Y estos son los mensajes que me mandan. El mensaje siempre es el mismo, es que se calle. Yo recuerdo, por hablar de algunas anécdotas, lo han intentado de las maneras más espeluznantes, pero ha habido algunas curiosas. Por ejemplo, ¿te acuerdas el célebre día de los perros que aullaban? Sí. Nos llevaron a un chalet de lujo. Un chalet que tendría que... un chalet de unos 150 millones de pesetas, un matrimonio de personas mayores, para ver a un gurú francés que había venido, un chico joven de pelo largo, de aspecto hipioso, que había visto una fotografía de las niñas, él no sabía nada del asunto en absoluto y tenía que darle un mensaje. Pues habían montado un espectáculo de tal índole que cuando Fernando cerraba los ojos y el supuesto gurú le imponía la mano en la frente, aullaban jaurías de perros, se iban las luces del chalet, se rompió la silla en la que estaba sentado en ese mismo instante, sonaron truenos y relámpagos, y la idea era siempre la misma. O sea, es decir, la única forma de encontrar la paz es que te calles y que lo dejes todo. Y luego otra forma que es más sutil y que también han empleado con mucha gente, que es decirle lo peor que se le puede hacer a una persona, que es decirle: tu hija está sufriendo por tu culpa. Tú no dejas su alma descansar y tú lo que tienes que hacer es callarte. Mientras tú no te calles, tu hija sufrirá eternamente y lo que estás haciendo es amargar su sufrimiento. Han buscado eso hasta ponernos una pistola, o sea... Pero la finalidad es siempre la misma, es decir, cállate, vete a casa y... Pero después de estos mensajes, que quieras que no, yo soy una persona humana, yo no soy más inteligente que nadie. Yo soy como cualquiera de los que hay aquí. Me meto en esa cama y reflexiono y pido consejo, pero le pido consejo a mi hija. Y siempre es lo mismo. Me sonríe y me dice: papá, por eso tú sabes, adelante, que yo no sufro. ¿Y vosotros tenéis miedo a algo? Nada. Fernando, Martín. Yo no. A nada en absoluto. Porque tenemos una protección que nos la da nuestros padres, la gente que nos rodea. Porque de las cosas que te das cuenta, por lo que hablábamos antes de madurar muy deprisa, una de las cosas que me he dado cuenta es que hay gente mala, pero por una persona mala que hay 100 buenas. Entonces, le pierdes el miedo a todo. Yo creo que de las pocas cosas a las que les tengo miedo realmente es a morirme y dejar algo aquí por hacer, a morirme y dejar algo que quiero. Pero no tengo, por otro lado, no tenemos miedo a dejar nada. ¿A dejar algo a medias? Sí, sí. No me gustaría nunca. ¿Tú crees que se puede pensar alguna vez que tu padre va contra todo? No, lo que pasa es que da la impresión de que vaya contra todo. Va contra todo, pero en cierta manera es por culpa de la hipocresía que hay en la gente. Porque realmente muchas veces yo tengo la suerte de tener unos profesores con los que discutimos muchas veces sobre temas variados. O sea, estás en clase de historia y discutes sobre cosas de la sociedad, y muchas veces pongo en duda el sentido de la democracia, que realmente significa que el pueblo tiene el poder. Eso es lo que mi padre está dando a entender a la sociedad, que el poder que tiene el pueblo se está restando, o sea, nos lo están quitando. Somos nosotros los que tenemos el poder, los que tenemos que alzar la voz y decir: bueno, esto aquí no pasa porque aquí somos nosotros los que mandamos y no queremos. Y mi padre lo que está dando a ver a la gente es que nos están engañando a todos, nos están quitando ese poder que tenemos y se está haciendo lo que quieren 3 y 4 personas, que es lo que no queremos el pueblo, que somos los que realmente tenemos que hablar y que decir qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Por eso parece a veces que vaya contra todo. No va contra todo, mentira. Porque si 40 millones de personas que te pueden estar viendo, que pueden estar viendo a mi padre, que pueden estar diciendo ole, si tú crees que todas esas personas van contra todo, dime qué es todo. ¿Tú lo admiras? Claro que sí. Lo admiro todo lo que hace. Lo admiro porque me está demostrando que
me está demostrando que quería mucho a mi hermana, que significamos mucho para él y que en su vida no hay nada más grande, nada más importante que sus hijos. Nada más importante que sus hijos. Y me da a ver y me da a entender que si no le hubiese pasado a Miriam, pero le hubiese pasado a Martín o a mí, haría lo mismo. Que no tiene otra cosa más importante en su vida que nosotros. Que ese tesón y que ese esfuerzo es una manera también de quereros. Sí, una manera de querernos y una manera de mostrar cariño y de mostrar que somos importantes para él, muy importantes para él. Volviendo un poco al tema, el papel del médico forense Luis Frontel ha sido decisivo en sus conclusiones. Bueno, en parte realmente sí. Lo que pasa es que, desgraciadamente, el profesor Frontela pues tuvo que vivir numerosas trabas también en este procedimiento. Y es indudable que la verdad se conocerá el día que se sienten los verdaderos culpables en el banquillo de los acusados y cuenten lo que realmente ocurrió. El juicio, como estamos viendo hasta ahora, bueno, pues está aportando demasiada poca luz sobre este suceso y lo que está haciendo es, bueno, pues plantear nuevos interrogantes cada vez más en un suceso que, bueno, lo que está claro es que ha conmocionado a la sociedad española entera y que ha abierto una herida que no puede cerrar en falso, que desde luego alguien tendría, los que tienen el poder para hacerlo, limpiar esa herida. Hay que volverla a abrir, hay que limpiar toda la parte que esa herida tiene necrosada y que la herida cierre de verdad, no que cierre en falso, que es lo que parece desgraciadamente que va a ocurrir. Fernando, usted ha dicho que no cree que Antonio Anglés llegara a contribuir directamente en la muerte de las chicas y que Miguel Ricard tuvo bastante menos que ver en este suceso. ¿Entiende que algunos le vean usted pues una especie de abogado defensor de los hasta ahora acusados? Bueno, si realmente yo lo que estoy buscando es la verdad, lo que no puedo ser hipócrita y hacerles el juego a esta gente que ya desde un principio tenía claro que solamente habían sido Miguel Ricard y Antonio Anglés. Sería pues contraproducente, sería pues una forma de equivocarme a mí mismo, y el único que no se quiere equivocar soy yo. Lo que sí que tengo claro es que con el sumario en la mano de Miguel Ricard y Antonio Anglés no hay nada. Pero sí que hay otras personas. Esas personas son las que quieren, desde un principio, como hemos visto y he tenido la oportunidad de ver en el vídeo de autopsias, quitar cualquier prueba que pueda hacerlos culpables o que se les pueda conducir a ellos. Entonces tengo muy claro que Miguel Ricard... ¿Sigue usted teniendo esa misma opinión de Miguel Ricard después de estos días ya de juicio? Sí, sí, por supuesto, pero cada vez más acentuada. Yo sé que Miguel Ricard sabe algo, pero muy poco. Que Antonio Anglés tuvo una participó en algo, pero que no fue el autor material de la muerte de Miriam Toña y de Sidé. Y sé también que hay unas personas que están empeñadas en que esta versión que se dio de un principio sea la que prevalezca y que los verdaderos asesinos no salgan nunca a la luz. Y esos verdaderos asesinos los están protegiendo porque tienen un poder. Y son los que matan. Por eso tienen el poder de acallar a todos los padres, a todos aquellos padres que yo he visitado y que siguen llorando en silencio e impotentes ante la muerte de sus hijos. La búsqueda de Antonio Anglés ha ocupado a la policía de muchos países. ¿Hubiera dedicado usted esos esfuerzos, los hubiera dirigido en otra dirección? Yo no me creo que hayan movido ni un solo dedo en buscar a Anglés porque sabían que Antonio Anglés estaba muerto. Que hayan podido mover algunas piezas para confundir o para decir algo estamos haciendo, que la opinión pública diga, hombre, están haciendo, pero... Lo que tengo claro es que nunca se ha movido en este sentido. ¿Usted está absolutamente seguro de que Antonio Anglés está muerto? Sí, claro. Antonio Anglés era un testigo incómodo, una persona que no podían dejar viva porque los podía poner... ¿Por qué dejaron vivo a Miguel Ricard? Porque no sabe nada. Esa es la respuesta. Alguien si supiera... tiene que sentar en el banquillo. Si yo hubiera planeado una solución a este triple crimen sobre el papel, yo siempre hubiera dejado vivo a Miguel Ricard. Lo que es evidente es que la única forma de acallar este clamor social que existe es condenando a alguien. Si no se condenará a alguien, evidentemente una persona como don Fernando García es capaz de revolucionar el país entero. Pero sin ningún tipo de duda, la solución está en una condena sobre una persona y decir, este es
está juzgado, está condenado, y la otra persona, bueno, pues la estamos buscando y no aparece. Caso cerrado, punto y final. Si no hubiera ningún culpable para poder sentar en el banquillo, otro gallo hubiera cantado. Desde luego la jugada es maestra con un responsable en el banquillo. Eso es lo que ellos creen. ¿Usted cree que esto está dirigido inteligentemente? Hombre, eso es algo que es absolutamente indudable. Está dirigido sin ningún tipo de dudas. Lo que ocurre es que no todas las personas conforman parte de una trama. Lo que pasa es que se han aprovechado de innumerables errores que se cometieron, no con mala fe, sino muchos de ellos por desidia, otros muchos por, bueno, pues por verdadera incapacidad de las personas que participaron, y de esto, en un momento determinado, se han aprovechado una serie de personas que, gracias a todos esos errores que se cometieron, que vuelvo a repetir, que yo no considero que fueran de mala fe, sino por ineficacia y por falta de experiencia, bueno, pues han conseguido estar al final en la calle. A los que dicen, Juan Ignacio Blanco, que usted intoxica con sus hipótesis, ¿qué les diría? Bueno, a mí, yo hay un sueño que siempre he tenido. Me hubiera gustado que el sumario del caso Alcácer se editara en fascículos, pero para que todo el mundo un día pudiera leerlo. O sea, las intoxicaciones provienen de unos papeles que están ahí, que son el sumario del caso Alcácer. Yo no tengo ningún interés en intoxicar en este tema, muy bien, muy al contrario. Ojalá, y además don Fernando me lo dijo el primer día que tuvimos la oportunidad de leer el primer tomo del sumario. Lo primero que me dijo es: Juan Ignacio, yo te juro que lo que más me gustaría es que de todo lo que leyéramos aquí viéramos que de verdad no hay nadie más que Anglés y Ricard. Pero los hechos, desgraciadamente, son tozudos. Eso sería lo más cómodo, ¿no? Lo más tranquilo, ¿no? Sí, y aún a pesar de que hubiese tenido que decir a toda la sociedad española: perdonadme, pido disculpas, soy un ser humano y me he equivocado. Yo tenía unas sospechas que me he dado cuenta ante la evidencia del sumario que estaba equivocado. Pues ante eso, que hubiera sido para mí, pues, quizás un descanso, porque yo pienso siempre que el hombre que es hombre tiene que tener capacidad tanto como para criticar como para pedir perdón de rodillas porque se ha equivocado. Pedir perdón es de hombres también. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, fue todo lo contrario. Si yo tenía 5 sospechas, se acrecentaron multiplicadas por 5 más. Y cada vez, pues, me doy cuenta de que esta maquinaria, que está desde la sombra actuando y poniendo impedimentos, pues cada vez es más potente, cada vez juega más esa partida de ajedrez, ¿no? Pues mueve en pieza cuando yo muevo otra y siempre tratan de darme jaque al rey. Lo que pasa es que tienen que conseguirlo. Y yo estoy poniendo todo mi empeño para que esto nunca se produzca. Fernando, usted acude todos los días a la celebración del juicio. Supongo que le resultará muy doloroso escuchar, aunque usted se le dio ese sumario, lo tiene en la mano, ha visto el vídeo. Le resultará muy doloroso oír casi día tras día los detalles de esa muerte. Muchas veces se me pone hasta un dolor en el estómago por los nervios que estoy pasando, por el sufrimiento que paso, pero forma parte de esta lucha. Nunca podrá decir nadie: oiga, es que usted no estuvo, es que usted no vio, es que usted no escuchó, es que usted no sabe. Nadie podrá decir nunca eso. ¿Es Miriam la que le da las fuerzas para aguantarlo? Sí, yo siempre pienso que sí. Con su sonrisa, con su amor hacia los demás. Porque ella haría exactamente igual que estoy haciendo yo. Ella era una niña especial, Fernando. Sí, claro. Bueno, estáis viendo a mis hijos Fernando y Martín. Podéis decir si son un poco especiales. Para mí lo son. Pues Miriam era como ellos, pero era una niña. ¿Y cómo cree usted que ha afectado esta desgracia a la educación de Fernando y de Martín? Bueno, tengo la gran suerte de tener unos hijos maravillosos que tienen una capacidad mental muy grande, y esto para mí es un favor que me hacen, porque tengo que hacer poco esfuerzo para que sean razonables, para que sean hombres como son. Me siento orgulloso de ellos. ¿Qué le ha afectado o qué le preocupa más? ¿Encontrar a los asesinos o recuperar la normalidad familiar? No, encontrar a los asesinos. Eso es lo que más me preocupa. Por eso vivo. ¿Porque una cosa lleva a la otra? Claro. Primero viene la A y luego viene la E.
Si no tengo la A, no tendré la E. Una cosa detrás de otra. ¿Qué le hubiera gustado que fuera Miriam? ¿Que fuera Miriam? Lo que ya hubiese querido. Igual que mis hijos. ¿Nunca lo habían hablado, Matilde? Pues ella sí, ella lo que le gustaba mucho era bailar, poner una tienda, ayudar a la gente, cosas así. Porque no era muy buen estudiante, le gustaba mucho, ¿sabes? Lo sacaba todos los cursos muy bien, pero con mucho esfuerzo. Entonces, yo creo que quizá para estudiar ella mucho no hubiera valido. A lo mejor me equivoco y luego con el tiempo hubiera cambiado. Pero a ella lo que en realidad le gustaba era bailar. Bailar, ser enfermera, cosas de niñas. Dicen que la cara es el espejo del alma, ¿no? Mira la cara de Miriam. María Jesús. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que guarda usted de su nieta? Pues guardo mucho. Guardo mucho. Y ya lo he dicho otras veces aquí. Que ella, en la Expo de Sevilla, que fue a Sevilla de la Expo con sus padres, ya lo he repetido eso. Cuando vino de la Expo, nosotros fuimos antes, y después fueron sus padres a la clausura de la Expo, y me contaba lo que había visto en la Expo. Estaba contentísima y contentísima de lo que había visto. Y me decía, abuela, el 92 será memorable para todos los españoles y para todo el mundo. Quedará en la historia, ¿eh? Es un año muy bonito. La Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona, el 92 quedará grabado para todo el mundo. Qué año más bonito, ¿eh? Y después pensaba yo, qué año más bonito, hija mía. Qué año más bonito. Qué año más triste. El año más terrible en sus vidas, ¿eh? ¿Qué año no lo olvidaremos en la vida? El 92 no lo olvidaremos en la vida. Y muchas otras cosas que ella tenía, porque como era tan extraordinaria, tenía tantas cosas bonitas y buenas. Era un alma tan pura, tan inocente y tan buena persona. No porque sea mi nieta ni porque le haya pasado lo que le ha pasado. Es que era así. Es que era verdaderamente así la niña. Y ha dejado esa huella tan terrible en nosotros, esa ausencia de ella, por lo buenísima que era y por todo. Si hubiera sido mala también lo hubiéramos querido, pero ha sido lo contrario. Y cuando una persona es así, aún se mete más en el corazón de las personas. Y así nos tiene a nosotros todos. No, yo si quieres recuerdo de Miriam como del resto de mis nietos, todo estupendo, porque tengo uno que tiene 8 años, que es, y siempre tengo que enganchar el cuello porque me quiere mucho. Y ella era también igual, me quería mucho, nos quería mucho a todos. Y por eso digo que los recuerdos de ella, todos buenos, menos uno tan funesto, que fue el día 13 de noviembre de 1992. Manuel, María Jesús. Pues yo recuerdo pues bastantes, como comentaba mis padres. Pues recuerdo pues cuando le llamaba por teléfono para hablar con mi hermano por cualquier razón, y a lo mejor se ponía ya el teléfono y bromeaba con ella. Oye, hola, ¿qué tal? ¿Eres Miriam? Mira que soy tu novio, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que soy de donde me parecía? Igual le decía de Santander, que de Bilbao, que de Zaragoza, que de Málaga, ¿no? Y ella, ¿cómo? Y claro, ya luego ya me cogía, ¿no? Y bueno, bromas así que gastaba con ella, porque era muy bromista con ella, con todos mis sobrinos. Y bueno, en especial pues estas cosas son las que recuerdo de ella, que era muy cariñosa y maravillosa. Sí, es que estamos repitiéndolo mucho, pero es que era verdad, es que es verdad, era un ángel. Y pues hemos sentido muchísimo todo esto, muchísimo. María Jesús. Yo tengo muchos recuerdos bonitos de ella, porque como ya te he dicho antes, hemos estado muchas horas con ella, y incluso ha pasado noches conmigo, se acostaba conmigo en mi misma cama, que por cierto la cama la tengo guardada porque me trae muchos recuerdos emocionales de ella. Y lo que más recuerdo es
la ilusión tan grande que ella tenía en que yo tuviera un hijo. Siempre me decía, tía, cuando tengas un hijo, seré yo, ¿me dejarás que sea yo la madrina? Y le decía, sí, Miriam, claro que sí. Y se lo he dicho muchas veces a mi hermano, que la pena tan grande que tengo es que se ha ido y no he podido conocerlo. Gracias, madre Jesús. Luisa, Fernando. Pues lo mismo, mucho recuerdo de que desde que nació hasta los 15 años, pues es un periodo bastante largo, ¿no? Y eso pues tiene muchos recuerdos de cosas, de todo. Y muchas veces pues eso te viene a la cabeza y sufre porque tiene allí muchas cosas de ella todavía. Desde cuando iba a los toros, el gallato ese, el bastón y como así, pues muchísimas cosas. Recuerdos muy hermosos, sí. Me imagino, ¿no, Luis? Pues sí, porque una moto que tenía también para ella, que todavía yo estaba en casa con ella, ¿no? Entonces, el día que... Ella es la que más... El día que puso el disco, para todas las amigas, para Miriam, para todas, pues ella tiene una alegría muy grande, porque yo no estaba en casa, pero cuando llegas a casa, ella tenía una alegría tremenda. Mamá, mira lo que he puesto. Y entonces, eso no me se olvida jamás. No me se olvida. Es un momento que he podido hacer. Gracias, Luisa. Severino, ¿quería usted decir algo? Bueno, pues sí. Yo es que estoy dándome cuenta que todas las buenas palabras y todas las manifestaciones están muy bien, pero como es normal, habrá que ayudarle, si no moralmente, económicamente, al señor Fernando. Hay que ir a la práctica, ¿no? Exacto. Porque se demuestra, ¿no? Y más estamos en un sistema que es así. Si no tienes poder o económico o social, pues no se puede, uno merece. Entonces, lo que yo he estado comentando ya con algún concejal mío de Beniparrell es que al próximo pleno haremos una moción, la presentaremos nosotros, nuestro grupo, para dar una subvención a la familia, en este caso García, Fernando García. Y sí que quisiera yo ver si mis compañeros me están escuchando, compañeros alcaldes, quiero decir, que sigan si, el ejemplo. A ver si se cogen al carro. Que se porque sumen. Creo que tampoco sería de más, porque en este caso el hombre está meneando mucho, por mucho que le ayude a la familia, pues hoy en día todo está muy caro y creo que hace falta colaborar. Necesita también el apoyo de todos. Sí, gracias. Sí, sí. Fernando Martín, ¿cuál es tu mejor recuerdo? Yo es que tengo muchísimos. Espero que... ¿Os peleabais? Sí, mucho, mucho. Porque yo he tenido siempre... Nos peleábamos... Muy fuerte. Nos peleábamos a lo mejor yo y mi hermana siempre saltaba a defenderme a mí. Ah, sí. Defenderte a ti, que eras el más pequeño, ¿no? Claro. Siempre ha sido así. Siempre. Ella ha sido siempre al más débil. Y como veía que discutíamos, saltaba a defenderlo a él. Y de ella tengo muchos buenos recuerdos. Incluso las peleas me parecen buenos recuerdos. Es algo bonito porque es algo normal. Y no sé, un montón de cosas. He visto cosas tan bonitas como la Expo porque para mí ha resultado maravilloso, algo increíble. Y la he disfrutado con ella, gracias a Dios, ¿no? Que he podido disfrutarlo con ella y ver algo tan hermoso y tan espectacular a su lado, ¿no? Y tener recuerdos y crecer, nacer y crecer a su lado, ser pequeños y poder reírnos juntos cuando éramos pequeños y vivir de todo. Gracias, Fernando Martín. Matilde, ¿qué preguntas hace usted todos los días? ¿Qué pregunta? ¿Que cuándo me moriré para poderme encontrar con ella? Eso es lo único que espero. Criar a mis hijos y cuándo me moriré para encontrarme con ella. Porque espero que haya algo más. Y creo que hay algo más y poderme encontrar con ella. Y encontrarla. Fernando, ¿se sabrá algún día toda la verdad? Aunque sea lo último que haga yo en esta vida. Y sepan que si algo me pasa a mí,
Será usted quien la descubra. Esa bandera que yo llevo en la mano, hay mucha gente aquí para seguir con ella, cogerla y seguir luchando por ello. Pero la verdad se sabrá, claro que se sabrá. Y no tardaremos mucho, si me obligan, a que sepa toda España las barbaridades que cometieron con Miriam Antoñez de Siré. ¿Y cuando porque llegue no sabe nadie lo que pasó, yo sí que lo sé. Pero es tan horripilante que siente uno dolor de solamente tener que narrarlo. Pero si me obligan, si esta gentuza me obliga, diré a toda España lo que hicieron con Miriam Antoñez de Siré. Y se darán cuenta que esto no es la obra de Miquel Ricardi y de Antonio Anglés. Eso que lo sepan. Que estoy dispuesto a toda esta gente pararla, que no maten más criaturas, que sigan haciéndolo. Y esto duele mucho. El deleite de unos pocos es el dolor y el sufrimiento de mucha gente. Cuando llegue ese momento, Fernando, ¿sentirá usted una especie de alivio, de misión cumplida? Sí, quizás sí. También es difícil, ¿no?, el pronosticar, el sentir un alivio de misión cumplida. Porque hay que fijarse en esas palabras que quieren decir mucho. Pero bueno, por lo menos espero que sí, que sienta un alivio. Es decir, a todas las hijas de todos los españoles, como dicen los toreros, esta va por vosotras y te la brindo a ti, hija. Será el momento entonces, Fernando, como mi última pregunta, de empezar una nueva vida, ¿o teme que ya sea demasiado tarde? No, nunca demasiado tarde. Demasiado tarde es cuando pierdes a tu hija. Eso sí que ya es demasiado tarde. Pero yo los tengo aquí. Mis padres están aquí, mis hermanos, mis amigos, la gente que me quiere. Este público que, bueno, que hoy parecía que había necesidad de traer gente porque igual no se llenaba el plató. Y creo que se han tenido que ir muchísima gente que no han cabido. Están. Hemos podido poner un... Entonces nunca es tarde, ¿no?, para decir... Y lo están viendo nunca detrás. Es tarde para decir gracias a todos. Os quiero, nunca es tarde. Lo que es tarde es cuando pierde uno ser querido. Ya no puede tenerlo más entre sus brazos ni darle un beso. Y yo juro, por lo más sagrado que hay en esta vida, que cambiaría todo esto por un solo beso de mi hija. Que eso es, perdón, Fernando, no lo escuché. Que yo cambiaría, como dicen algunos enemigos míos, que me gusta esto. Yo todo esto, toda esta popularidad que he adquirido sin querer, por desgracia, todo esto lo cambiaría por un simple beso de mi hija. Me gustaría ser el Fernando de antes, que nadie conocía. Pues yo estoy segura que todos ustedes, que todos los invitados, todos los amigos que nos acompañan en el plató y sobre todo todos los amigos que nos ven a través de Canal Now y Telemadrid, pues prefieren para su memoria una imagen en la que la tragedia y el dolor aún no habían llegado. Buenas noches y hasta el próximo lunes. Gracias. Buenas noches.